Muy buenas noches, cuando son las 10 y un minuto en la península, las 9 y un minuto en las afortunadísimas Islas Canarias, y cuando es la hora, bueno, pues que te toque cuando estés escuchando este programa en formato podcast, en iVoox, en Spotify, en iTunes, en cualquier plataforma, en Amazon, estamos en todos sitios, así que posiblemente estés escuchando este programa cuando sean las 3 de la mañana o cuando sean las 11 de la noche, así que muy buenas noches para ti también. Hoy tenemos el grandísimo honor de contar con, bueno, pues para una persona para mí absolutamente admirada, que no voy a tardar en presentar. Muy buenas noches, Isabel Gemio. Hola Pablo, ¿cómo estás? Encantada, muchísimas gracias por tu tiempo, por invitarme y, bueno, por tu interés hacia mi persona. Bueno, vaya honor, Isabel, tenerte esta noche. La verdad es que aluciné. Estábamos hablando ahora justo probando en estas pruebas de ahí de corriendo, porque la gente dirá, bueno, habéis estado probando una hora y cuarto. No, 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 es que nos hemos llamado hace 3 minutos porque tú tienes una vida muy ajetreada y estamos aquí probando en medio en directo. Te ha ayudado tu hijo Daniel. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Diego, el pequeño. Diego, perdóname. Y además me lo acabas de decir, ¿eh? No, se me ha quedado lo de Daniel. Se me ha quedado lo de Daniel. Diego. Así que muchísimas gracias. Te voy a hacer una cosa, Isabel. Vamos a empezar de una forma un tanto extraña, si te parece. Porque tengo a una grandísima admiradora tuya, que es mi mamá, mi madre, que está ingresada muy malita en el hospital. Lo está pasando muy mal. Pero bueno, ya está un poquito mejor, pero es una persona que te admira profundamente y no sé, espero que esté dormida, ojalá, por favor, pero bueno, una persona que te ha admirado siempre, que te seguía por la radio, así que le mandamos un beso. ¿Cómo se llama? Ángeles. Le mandamos un beso. Belén. Ángeles. Ángeles, es que a veces no te oigo bien. Sí, porque se corta. Un beso muy grande para Ángeles. Mucha energía, mucho cariño. Gracias por esa fidelidad y por ese cariño que ella me haya tenido o me tenga. Se lo agradezco muchísimo y deseo que se ponga pronto bien. Claro y, que sí. Y que tenga toda la energía y con el corazón, que tenga esperanza y seguro que lo consigue. Mañana cuando escuche esto, porque espero que no lo estés escuchando ahora, mamá, y que estés dormidita, pero mañana en el hospital, cuando se ponga este programa y vea eso, seguro que tira para arriba y que se cura muy pronto. Bueno, pues Isabel, seguro. Isabel, ojalá. Es un honor tenerte, como te decía, porque bueno, cuando me llamaste para hacerme una entrevista en tu canal, yo creo, reciente de YouTube, Next TV Isabel Gemio. Además, hemos puesto el vínculo para que la gente que ve Radio El Respeto se suscriba, porque Isabel, bueno, la conocéis, muchos ya la conocéis por su trayectoria dilatadísima, ¿no? En televisión y en la radio, porque yo he escuchado mucho a Isabel en la radio, como mi madre, y ahora tiene pues ese espacio en YouTube, que es un espacio
muy especial en el que tú haces cosas que te apetecen, entrevistas a gente que te apetece y hablas un poco de todo, porque yo estaba viendo vídeos y un día me llamas y me dices, oye, que me gustaría hablar contigo. Y me quedé, bueno, pues imagínate para mí lo que es una referente en el mundo de la comunicación y del periodismo, aunque yo no soy periodista, como bien te dije en su día, que me llamases, me quedé alucinado. Bueno, porque que tú eres un referente ahora en redes. Es que esto va así. Y yo en redes soy, vamos, una analfabeta tecnológica y digital. Es decir, que hay que aceptar las cosas como son. Y es lo que te estaba contando hace un momento, ¿no? Para mí es tan nuevo esta nueva esta forma de comunicación que incluso me siento muy insegura, ¿no? No la domino como un plato de televisión. Yo estaba acostumbrada a lo que te decía antes, ¿no? A tener todo un equipo, cada Sí. uno con lo suyo, cada uno con su papel. Es Claro. todo un gran puzzle, un gran plató donde ocurren tantas cosas, ¿no? En cambio, esto, para mí, estar en casa ya me hace sentirme rara, porque nunca había trabajado así, ¿no? Entonces, cuando surge el confinamiento, el estado de alarma del año pasado, yo estaba preparando un proyecto para Internet, pero de gran calado. Sí. Estaba a punto de tener un patrocinador, en fin, Qué íbamos bueno. a tener pues recursos, un equipo, etcétera, ¿no? Bueno, y llegó el estado de alarma, llega la pandemia y la gente que iba a poner el dinero, pues se lo pensaron un poquito, se echaron un poquito para atrás. Y con la gente, con la productora, con Quality Media, con Rafa, pues yo le digo, pues es que yo quiero, es que estar en casa ahora sin hacer nada, sin decirle nada a la gente, yo creo que cada uno tenemos que poner nuestro granito de arena, ¿no? Claro. Darle a la gente lo que sabemos hacer. Yo no sé hacer otra cosa, Pablo. No tengo ni idea de cómo ayudar, ¿no? De cómo colaborar. Y Bueno. pensé que, bueno, que tengo la suerte de llamar. Bueno, a ti no te conocía y tuviste la amabilidad de atenderme, ¿no? No, qué menos. Y así a muchísima gente que conozco, que he entrevistado a lo largo de mi vida, científicos, médicos, gente de muchos ámbitos que tengo la suerte de llamarlos y me dan su tiempo, ¿no? Y eso me parece que es un privilegio que no quería desaprovechar. Y por eso comenzamos de esa manera con muy pocos medios, con Pero muy es pocos un medios realmente. programa muy bien hecho, Isabel. La verdad es que la factura que tiene está muy cuidado, o sea que enhorabuena, porque serán pocos medios, pero es muy cuidado y además con tu toque y con tu estilo que yo creo que lo hace diferente. Así que la gente ya sabe que se vaya a suscribir al canal de Isabel porque merece mucho la pena la gente a la que traes. Y bueno, tuvimos esa charla y recuerdo que Alex Fidalgo, mi amigo Alex Fidalgo, me decía, Pablo, tienes que tirarle la caña a Isabel. Y que luego vaya a Radio El Respeto. Y yo decía, bueno, voy a dejar que pasen un poco las semanas. Y la verdad es que cuando te escribí y vi la respuesta me hizo muchísima ilusión. Así que, oye, una persona que ya te digo, yo he pasado muchas mañanas con mi madre muy cerca, escuchando. Además que me decía, Pablo, es que recuerdo todos los programas. Cuando el libro, es que le fui a llevar una carta a la seguridad del sitio donde vivía, es que su hijo estudiaba con nuestra sobrina en el mismo colegio y entonces era tal devoción Ay, qué bueno. que me da, bueno, pues mañana cuando vea esto, Qué maravilla, qué maravilla. seguro que lo va a hacer Pues mucha qué ilusión. bien. Y bueno, como te decía, mi amigo Alex Fidalgo me decía, Pablo, no la dejes, ¿eh? No la dejes escapar. Y digo, no, no. Pues dale las gracias. Oye, colgabas en tus redes sociales, en Instagram, creo que lo vi, porque comentabas esto del confinamiento, este periodo de locura que nos está tocando vivir, y colgabas un vídeo que me llamó, bueno, pues que llamó mucho la atención. No sé si tú estabas en un taxi y se veía la Castellana absolutamente vacía. Yo creo que tú volvías de algún viaje o algo así. No, no, no. No, creo. Eso fue en plena pandemia. Bueno, sabes que los que tenemos carnet de prensa, pues Sí, nos podemos mover, ¿no? sí, sí, sí. Pero además es que yo iba a una farmacia que es el único sitio donde me hacen una fórmula y tenía que ir a esa farmacia que está en Madrid, porque yo vivo en las afueras Sí, de Madrid, ¿no? sí. Y entonces aproveché para Para grabar. darte una vuelta y grabarlo.
para grabar, me moví por, y tengo imágenes que ahora ya, porque pienso que ya ha pasado, ya son imágenes pasadas, no va todo a una velocidad, pero no las puse todas, no las puse en aquellos momentos y tengo imágenes increíbles, bueno, que reflejan esta distopía que estamos viviendo, ver ese Madrid como yo lo vi, yo me moví por el puente de Segovia, por San Francisco, por ahí por detrás no había nadie, nadie, por esas callecitas cerca de Toledo, la puerta de Toledo, nadie, absolutamente nadie. Pronto una chica salió a pasear al perro y todo en silencio. Yo ese Madrid, claro, bueno, como todos, no lo había visto nunca en mi vida y era sobrecogedor. Lo habíamos visto en las películas, o sea, eso que decías, un mundo distópico. Yo recuerdo Amenábar, no me acuerdo qué película es, que sale la Gran Sí. Vía vacía La de la completa. Gran Vía, la que se ve O'Donnell, Sí. efectivamente, ¿no? Ay, ¿cómo se llama esa? Ahora no me acuerdo yo tampoco. Pues efectivamente, es un mundo que nos lo han contado en películas, es verdad, pero claro, no tiene nada que ver. Por mucho que te guste el cine de terror o el cine de ciencia ficción, yo no soy muy dada, por cierto, a ese tipo de cine. Esto supera todo, claro, lo de la realidad supera la ficción, nunca mejor dicho, ¿no? Porque es una realidad para la que nadie puede prepararse, ni siquiera nuestros abuelos, nuestros padres, la gente más mayor que ha vivido guerras por guerras, pues dicen que esto no se parece a nada. Es verdad, yo creo que la gente mayor lo lleva mejor que nosotros o los jóvenes, ¿no? Porque es una generación durísima, ha sufrido muchísimo, ha conocido la pobreza, no ha tenido nada y por lo tanto, muchos de ellos, ¿no? Al menos, y por lo tanto, el estar confortable en casa, vale, no podemos salir, vale, no podemos ver a nuestros hijos, a nuestros nietos, por supuesto que es duro emocionalmente, ¿no? Pero ellos lo han pasado peor, han conocido cosas más terribles. Lo que les inquieta es el futuro de sus hijos, el futuro de sus nietos, esta incertidumbre tan terrible que tenemos en estos momentos. Pero bueno, ya lo dicen muchos expertos, Pablo. Han pasado tantas cosas desde la Segunda Guerra Mundial para acá, han pasado tantas cosas que a lo mejor tenemos que empezar a aprender a convivir con esa incertidumbre que ahora a lo mejor ya no se nos va, no solo por esta pandemia. Yo creo que la incertidumbre con el futuro, fíjate el trabajo cómo ha cambiado, la movilidad en el trabajo, los trabajos van a durar muy poco tiempo, tenemos que acostumbrarnos a que haya cambios continuamente de trabajo, de ciudad, de país. No sé, creo que tenemos que empezar a asimilar todo esto y como ha sido muy de golpe, pues no todavía no lo hemos asimilado y por eso estamos ahora con el coste psicológico. Que todavía puede llevarse a mucha gente por delante, porque, bueno, las depresiones, la ansiedad, todo eso ahora lo dicen los especialistas, ¿no? Y es terrible. Hemos tenido, en este programa hemos hecho varios especiales con el doctor Gaona, psiquiatra, con Olga Rubio, psicóloga, y hemos hablado mucho sobre precisamente lo que comentas, esas secuelas, bueno, estas heridas, ¿no? Que posiblemente nos deje esta gran pandemia, pero nunca sabes si, bueno, aunque uno intenta ser optimista. Pero es como un toque de atención, como una bofetada de estamos todos muy acomodados en nuestro mundo, todo muy controlado y de repente un bicho enano nos ha puesto patas arriba, nos ha dejado, bueno, pues del revés, ¿no? Realmente. Y nos, para mí, sinceramente, es una llamada de atención de que somos cosas muy pequeñitas y de que la vida, siempre dices, la vida te pone en su sitio, ¿no? Pues es que es verdad. Yo creo que sí, además nos habíamos creído que éramos los amos de la tierra, ¿no? Y la hemos tratado, la hemos maltratado, ¿no? A nuestro hábitat donde vivimos. ¿A quién se le ocurre, ¿no? Es como si ensuciaras tu casa donde vives, donde respiras todos los días. Pues resulta que lo hemos hecho con nuestro hábitat y con los animales. Yo, por ejemplo, que soy un amante de los animales, me parece terrible el trato que se le está dando a los animales que desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Y la industria cárnica
Es terrible cómo se trata a los animales en esas granjas industriales. Y lo hemos consentido. Claro, pues fíjate la cantidad de virus que hay ahí, ¿no? Lo hablaba, me parece, contigo y con otros especialistas. Ya se habla hace mucho de los virus que vienen desde los animales, ¿no? Yo me acuerdo la portada de la revista, muy interesante, de hace 30 años, de un virólogo que dijo, dentro de 30 años moriremos por virus, desde que se puede Joder. atravesar el mundo en 2 horas y los virus viajan en avión, pues eso es incontrolable. Y habría que empezar a tomar medidas, ya lo decía este hombre, no me acuerdo el nombre, hace 30 años. Bueno, pues yo creo que se han hecho muy pocas cosas para prevenir lo que nos venía. Y lo peor, la sensación que yo tengo, no sé tú, Pablo, es que los científicos que piensan que van a venir más pandemias y que este es el mundo que nos va a tocar vivir, creen que se tendrían que hacer muchas más cosas de las que se están haciendo. Y claro, los políticos son los que toman siempre la última palabra, ¿no? Sí, las Al decisiones. respecto, porque para hacer todo eso se necesitan recursos, por lo tanto, es una cuestión política, ¿no? Una determinación. ¿Dónde pongo el dinero? El mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado y a quienes tienen que escuchar es a los expertos y a los que saben de lo que se tendría que hacer. Y los políticos se les ve más preocupados del sillón, de mis próximas elecciones. De los 4 años que voy a estar aquí y a ver si luego puedo estar otros 4 años más y ya está. Pero es que yo creo que el mundo ha cambiado y no entiendo cómo no. Ellos escuchan, estarán todos los días escuchando a expertos que les deben decir lo que nosotros oímos en los medios de comunicación, lo que ellos dicen en entrevistas, pero ¿cómo es tan diferente la realidad de lo que dicen los científicos y los expertos a lo que realmente dicen los políticos? Yo es que estoy asombrada, Estás tocando asombrada y cabreada, la verdad. un tema, Isabel. Te voy a contar una cosa que posiblemente, yo creo que te la conté cuando estuve contigo en tu canal, creo, pero no me acuerdo porque tengo una memoria malísima, Pero viene totalmente a colación de lo que estás contando. No puedo decir con quién, pero he estado sentado con políticos y políticas de primerísimo nivel en este país. Y no puedo contar por qué, porque primero no quiero, pero segundo porque me han pedido que no lo cuente, y eso lo respeto, ¿no? No yo, pero un grupo de personas a las que nos llamaron y acudimos a esa llamada. Y ya te digo, gente de primer nivel. Y realmente cuando te sientas en esos grandes despachos, bueno, a mí me da igual si me hubieran llamado del rojo, del azul, del amarillo, del naranja, me da absolutamente igual. He acudido a todas las llamadas, absolutamente a todas, me gustasen más o menos, porque luego uno tiene sus gustos. Pero bueno, me daba igual, ¿no? Si yo pensaba, si yo puedo ayudar, pues allá voy, ¿no? Y yo estaba allí sentado contando lo que yo veía y lo que me contaban, porque yo soy un mero, como un mono de estos que le pones las pilas y replica lo que le cuentan la gente que realmente sabe, ¿no? Hoy me decía alguien, tú eres un experto de Twitter, un poco en un tono así, un poco despectivo, y le decía, creo que te equivocas porque yo soy aprendiz de todo, lo dice mi bio y además lo siento así. Yo replico lo que me cuenta la gente que sabe. Lo que pasa es que la gente que sabe muchas veces, primero, no le dan la oportunidad de ir ahí, o dos, no tienen la capacidad de masticar las cosas, que yo soy un aprendiz también de eso, pero para que lleguen, ¿no? Pero bueno, si a mí me dan la oportunidad, yo he ido. Y te cuento todo esto porque te das cuenta de que en ese momento hay una especie de escucha activa y tú estás convencido de que todo lo que está encima de esa mesa, todas esas propuestas, todo movimiento de cabeza sintiendo, ah, qué interesante. Luego se queda absolutamente en nada, no todo, pero mucho, ¿no? Y entonces te preguntas, ¿en qué momento
se pierden esas cosas o dónde se pierden, ¿no? Y yo creo que estabas tocando ahí el hueso cuando dices que parece que piensan más en su sillón o en su programa que realmente lo que necesita este mundo y lo que necesitamos los ciudadanos. Lo que a mí me llama la atención, Isabel, es que luego la gente o algunas personas vuelven a votar lo mismo y lo mismo y lo mismo. Totalmente, yo es que alucino. Ahora mismo, por las encuestas, no sé cuándo saldrá, cuándo se verá por ahí. Hoy estamos en directo, pero luego cuando se vea esta entrevista, a lo mejor pues ya han sido las elecciones de Madrid. A mí me da igual lo de la izquierda y de la derecha, de verdad. Pero ahora mismo, mayorías, o sea, es que ir en contra de Europa. Esto que nos ha costado asimilar en España un gobierno de coalición, que es muy frecuente en muchos países europeos, Sí, sí, ¿no? sí. Y que aquí todavía no tenemos cultura de eso, es evidente. Y incluso creo que a nivel social, a nivel político, a nivel empresarial, a nivel de la calle, a nivel de medios, yo creo que nadie estaba preparado para este gobierno de coalición y ahí está el ruido que se ha hecho. Pero ahora mismo yo creo que a la sociedad, a nosotros como ciudadanos no nos interesan las mayorías. Creo que no son buenas las mayorías, porque primero que no reflejan la sociedad. La sociedad es plural, es diversa, nos guste más o nos guste menos, pero tenemos que ser tolerantes y convivir y consensuar con aquellos que piensan muy diferente de nosotros. No hay otra manera, no hay otra manera. Entonces, mayorías en estos momentos. Pero es que me da igual que sea la derecha como que sea la Sí. izquierda. A mí me dices que mañana que Pedro Sánchez va, dice en las encuestas que va a tener mayoría y alucino en colores. Lo mismo me pasa con el gobierno de Madrid, que ha sido quien ha desmantelado la seguridad social. Es decir, que la ha privatizado gran parte. Es decir, o sea, que la gente olvide con tanta facilidad. Bueno, pues a lo mejor es aquello de los que tienen privilegios no quieren soltar esos privilegios. Temen perder esos privilegios. He dicho, mejor, como decía cuando había mucha corrupción, ¿no? Mejor mis corruptos que los otros, ¿no? Mis corruptos son más simpáticos, son más tolerables. Mira, me tomaría con ellos una cerveza. Con los del otro no, ¿eh? Los otros son terribles. Pues a mí es que me parece una falta de madurez democrática y social, ¿no? Es decir, tenemos que los políticos son personas y creo que tenemos que aspirar a tener personas decentes, personas que cumplan la palabra, personas que no digan hoy A y mañana B y se queden tan tranquilas, ¿no? Gente honesta, que no tienen que saber de todo, de acuerdo, que tienen que rodearse de expertos, por supuesto. Que no es suficiente solo carisma, por supuesto, pero el mundo nos ha puesto en una situación de vértigo. Nos estamos jugando, bueno, ¿qué digo ya el futuro? Pero si es que es el presente, pero si es que hay gente que ya no tiene presente, pero si es que hay gente que no llega a final de mes, pero si es que hay gente Cada vez más, cada vez que más. lo tiene muy, muy, muy negro. Muy crudo. Entonces, ¿cómo es posible que, no sé, claro que es muy fácil, ¿no? Desde fuera, juzgar, criticar, pero yo ahora quisiera como, en estos momentos, ¿cómo te diría yo? Como los griegos, ¿no? Vamos a buscar a los sabios de todas las artes, de todas las disciplinas, vamos a buscar a los mejores. Que quizás lo están haciendo y no nos enteramos, no lo sé, Pablo, Pero ¿sabes lo que pero a mí me pasa? gustaría que tuviéramos esta sensación de que se está haciendo todo lo posible y de que se está escuchando a los que más saben y a los que menos intereses tienen. Pero ¿sabes lo que pasa, Porque Isabel? hay Que muchos intereses en política, eso es sí. lo peor para mí de los políticos, ¿no? Sí. Que al final todos tienen, como partido. Por eso yo nunca sería una persona de partido, ¿no? No, sería incapaz, porque bueno, hay unas consignas y tienen que ir por ahí y de ahí no te salgas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues en estos momentos yo creo que hay que estar más allá de los partidos y veo que no. Bueno, pues no sé, a lo mejor Pero nos lo merecemos, como dice
La canción de Alejandro, vale, pues a lo mejor me lo merezco, a lo A lo mejor no mejor, nos merecemos lo que nos pasa. qué curioso que menciones a Alejandro Sanz, porque justo estaba cenando con mi mujer y he puesto una canción de Alejandro Sanz de muy, 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 de un disco de muy al principio, ¿no? Y me he emocionado escuchando a Alejandro Sanz. Yo Pero le quiero mucho. ¿qué artistazo? El corazón partido lo presentó en Sorpresa, Sorpresa. Y mira, no hace mucho puse en mi cuenta de Instagram, no me acuerdo por qué fue, pues por el cumpleaños de Alejandro, no me acuerdo por qué fue. Y puse una foto de los dos, él con una cara de niño, porque es que era He un visto baby, un jovencito en Sorpresa, Sorpresa. Y ahí pegó un gran pelotazo con el corazón partido. he visto esa foto, Isabel, en tu Instagram, Sí. y es la misma carita de niño que tenía en esa portada en la que sale como un poco engominado Alejandro Sanz, unas letras así en azules, en azul, y estaba escuchando una canción, porque ese disco tiene canciones también tristísimas, ¿no? Y le decía a mi mujer: me ha mandado un mensaje alguien que seguro que nos está viendo, además que le voy a mandar un abrazo, que es Tapón Matute. Me ha mandado un mensaje porque su hermano murió, con su perro murió. Bueno, que no vamos a hablar de cosas tristes, pero Tapón, te mando un mensaje, te mando ánimo, que te he dicho que, no te, que nadie se quede atrás aquí en el respeto, ¿eh? Los respetables nos empujamos unos a otros. Y me ha venido la canción después de ese mensaje de Tapón Matute. Y me he puesto esa canción y me he emocionado con mi mujer y me he acordado de Alejandro Sanz, que justo, pues que nada es casualidad, tú colgabas esa foto porque la habías tenido sorpresa, sorpresa, cuando, bueno, cuando luego fue el gran boom de Alejandro Sanz, Sí. pero que fue una Bueno, y locura. ahí sigue porque es muy grande, ¿no? Y aparte que es una persona pues muy normal, con unos valores muy importantes, ¿no? De la familia, la lealtad, no sé, la honestidad, no sé, Justo es un tipo. todo lo que le falta a los que de los que estábamos hablando cuando te he cortado. Y lo que te Yo quería. creo que se transforman, porque yo no creo que sean todos los políticos indecentes ni malas personas. Yo no lo creo. Yo creo que hay algo en el poder Sí. que pierden la perspectiva y se rodean de asesores que les dicen tienes que hacer esto, tienes que decir esto. En lugar de presentar un programa, pues Totalmente. di frases, di frases, di frases, di frases populistas, di esto, que esto es lo que cala. Estoy Pero claro, 100% de acuerdo contigo, también la Isabel. sociedad tenemos que hacer una reflexión, ¿no? Porque, como tú decías, la sociedad son, los ciudadanos somos los que votamos. Y tenemos mucho poder los ciudadanos. Y tenemos que utilizar bien ese poder. Y no pasa nada, como en aquel libro de José Saramago, ¿no? A lo mejor habría que darles un escarmiento y votar todos en blanco. Pero claro, siempre el uno dice, ¿y si los del otro partido, los de la izquierda, y si los de la derecha van todos a votar? Claro. Y los de la derecha, ¿y si los de la izquierda van a votar? O sea, es porque hay una total desconfianza, ¿no? Si realmente fuésemos, como decía Saramago, ¿no? Capaces de reflexionar y ser maduros y consecuentes con nuestras palabras, dijéramos, vamos a darle todos un gran escarmiento a los políticos, vamos a votar todos en blanco, nadie se fiaría de nadie. Pero eso es el reflejo. Claro, el voto es secreto. Claro, es el reflejo de lo que estamos viendo, ¿no? No solamente con los políticos, yo creo que desconfiamos ya absolutamente de todo. Sí, todo. Ahora ¿Tú has estamos. visto lo de las redes? Yo me quedo alucinada. Yo no sé, es verdad que también, porque no me gusta, a ver, yo creo que los medios cometemos un error y todos somos responsables de todo. Entonces, no sé por qué vende más lo negativo. Y los medios también destacamos más lo negativo que lo positivo. Pero, ay, me está entrando una. Tienes que beber agua. Tú no No, te no me he cogido preocupes. agua, no me he cogido agua. Bueno, pues vamos a Pero. hacer una cosa. Tú, No, no te preocupes. No, no te preocupes. Lo que, a y ver, pido agua por aquí a ver si. Diego, si nos estás escuchando, A Diego ahora. te dejo 5 minutos y vas a buscarlo, Isabel. No te preocupes. No te preocupes. ¿Cómo vas a parar esto? No, pero cambio del plano. Yo empiezo a hablar con nuestros respetables y te vas a buscar Ah, agua. venga, pues vale, venga, Hacemos vale. eso. Fenomenal, venga, ¿Vale? venga. Mira. Estupendo, me cojo un vaso de agua. Venga, pues mira, vamos a dejar que Isabel se vaya a beber agua.
Voy a cortar su audio para no escuchar nada y que vaya a beber agua. Y mientras os voy a ir saludando porque tenemos aquí pues a un montón de gente. Tenemos a Miguel Ramón Monzón. Buenas noches, Miguel. Tenemos a Sara, que le manda ánimos a Tapón Matute. Tenemos a Emeralda Sánchez. Pablo, hazle más preguntas, que sea diálogo, no monólogo, dice. claro, por supuesto, dice Misterios. Bea Torralbo, buenas noches. Ya creo que ha vuelto Isabel. Vamos a ver si lo tenemos Sí, aquí. ya estoy. Vamos a ver. Perdón, ¿eh? Vamos a ver. ¿Has podido beber? Sí, perfectamente, ya. Genial. Perdóname. No, hombre, solo faltaba. Esto es lo bonito de esto, para que la gente no piense Que que es hay. en directo, en directo. Claro, O sea, riguroso. no hay más. No sé si Más. como vengo. Ahí estoy bien. Claro que sí, Vale. más de 1.000 amigos ya sumándose Bueno, gente. pues un saludo para todos los que se están incorporando. Y la gente me decía, ¿Qué Pablo, estaba hazle. yo diciendo? No, nos estábamos hablando De de. la responsabilidad, Sí, ¿no? De sí, sí. lo negativo. Sí, de por qué vende más lo negativo los Sí, yo medios. iba a decir, y decíamos lo de las redes, pero claro, en las redes también hay una masa crítica que a mí me parece muy, muy interesante, ¿no? Y muy preparada, con un nivelazo a todos los niveles, ¿no? Por lo tanto, a las redes accede todo tipo de personas. Por supuesto, también accede pues gente que no tiene educación y gente Escorias. que a lo mejor en el bar se pone a gritar enseguida en cuanto hay un tema que no le gusta. ¿Pero qué dices, idiota? ¿Pero eso no sé? Pues en las redes pues también hay este tipo de personas. ¿Y qué pasa? Que eso siempre hace más ruido y a lo mejor de un tema polémico 1.000 mensajes son positivos o con argumentación. A mí la crítica me parece, vamos, necesaria, ¿no? Pero la vomitera, el insulto, lo zafio, es que a eso no tiene nivel ni interés ni nada, ¿no? Entonces, pero en cambio sí que nos fijamos en ello, sí que nos llaman la atención o nos molestan más. A lo mejor, como me decía Elsa Punset en la entrevista que le hice para mi canal, hay que bloquearlos. La gente que te falta el respeto, la gente que te insulta, hay que bloquearles. Mira, yo le decía a No Nacho hay que Sevilla. darles espacio ni lugar en esta comunidad. Yo le digo a la gente que me sigue, prefiero tener menos, prefiero tener gente respetuosa que tiene que ver conmigo, con mi forma no de pensar, sino de estar en la vida, ¿no? Con unos valores, con un respeto. Yo a una persona que piense muy diferente de mí, si es respetuosa, por eso me encanta lo del respeto, que le llames a esto el respeto, me parece fundamental, porque es la base de todo, Pablo. Es que el respeto nos lleva a la educación, y con la educación es lo mejor que nos puede pasar en la vida, ¿no? Lo que más nos une. Y si podemos argumentar, yo creo que todo el mundo puede argumentar lo que sea, absolutamente todo. Es respetable. Ahora, yo la falta de respeto no. Es Para mí no. respetable y también cambiar de opinión, matizar las cosas. Fíjate que yo, a mi grandísimo amigo Nacho Sevilla, que es el que me echa una mano por ahí detrás con la tecnología y está ahí controlando este chat, y digo controlando porque, bueno, interactuando, pero también controlando, ¿no? Nacho Sevilla tiene una directriz, Isabel, que es la persona que falte al respeto a los respetables. Y eso son las personas que están viendo el programa o la entrevistada, como eres tú o el entrevistado, cuando hay una falta de respeto, sin miramiento, fuera. A mí me parece muy Esa es bien. la única directriz. Porque tú Tú. marcas, claro, tú en tu casa, vamos a ver, Sí. en tu casa, ¿a quién dejas entrar? ¿A gente que viene a romperte los muebles o a insultarte? No, pues en tu red, en tu canal, en tu Instagram. Pero yo digo, ¿pero por qué se mete la gente que no le gustas? Bueno, pues Te metes, pero mira, te metes, hay un es que lo montón, ¿eh? hablaba, pero con todo el mundo. O Sí. sea, hablas con quien sea, incluso con la gente, de esa gente que le cae bien a todo el mundo. Bueno, pues siempre hay alguien que los insulta. Pero por favor, Pues ¿pero por fíjate. qué? ¿Pero por qué se meten ahí? ¿No te gusta fulanita o fulanito? Pero además es que, Pues busca gente que te guste. claro, pero ¿sabes Chico, también no lo que pierdas el pasa? tiempo, qué negatividad. Lo que pasa, Isabel, es que también tenemos
no sé si la necesidad o qué es lo que es, de formarnos una opinión sobre todo y juzgar las cosas muy rápidamente, ¿no? Yo te voy a poner un ejemplo contigo, fíjate, porque yo decía, voy a entrevistar a Isabel Gemio y de repente me llegan muchos mensajes de gente, oye, qué bien, porque me encantaría conocer a la persona, no tanto al personaje, que ya le conocemos mucho, sino a la persona, y luego gente, ¿cómo puedes entrevistar a Isabel Gemio? ¿Cómo se te ocurre? Te dejo de seguir. Y digo, bueno, pues, oye, que te vaya muy Fíjate bien, ¿no? tú, Que te te dejo de vaya. seguir. A mí también cuando he opinado sobre algo, Sí. la libertad de expresión o sobre un tema polémico, te dejo de seguir. Sí, Pues sí. déjame de seguir. Tú, Pero si es que no además. me interesa una persona como tú. Tú, además, Isabel, eres una persona que te metes en todos los charcos. O sea, siempre lo has hecho y te sigues metiendo en los charcos. Y a mí eso es una cosa que yo respeto mucho, ¿eh? Porque una persona que tiene tanta. No sé si me meto en todos los charcos. Yo En creo que muchas muchos. veces me han metido y luego otras Bueno. veces, claro, sí, opino, digo lo que pienso, digo lo que pienso, ¿no? Y Sí, pero. eso siempre, si te mojas, Pablo, si no te mantienes neutral, si no tratas de quedar bien con todo el mundo, a los de la izquierda, a los de la derecha, ¿quiénes son las personas que menos críticas tienen? Aquellos que no hablan de Sí, política. los que pasan, sí. ¿Por qué sobrevive la monarquía, Pablo? Ya. Porque no abren la boca. Bueno, ahora ya fíjate lo que está pasando y lo que nos estamos enterando, ¿no? Pero ¿por qué no dan entrevistas los reyes? ¿Por qué cuando la reina Sofía, en aquel libro de Pilar Urbano, opinó de ciertas cosas, del aborto y no sé qué, ¡buah, la que se monta! Porque no gusta, mucha gente no quiere oír lo que opina la reina o el rey. Si los oímos hablar, automáticamente ya crean una opinión sobre ellos, ¿no? Y si se mojaran, ya no te quiero ni contar, ya no te quiero ni contar. Por lo tanto, lo más fácil es mantenerse en esa equidistancia, no mojarte nunca, ni cuando está lloviendo. Pero chicos, yo no sé ponerme ese tipo de chubasquero. A mí las cosas me importan o no me importan. A mí, si me preguntan por algo, soy incapaz de ser hipócrita o de, ya no de mentir, que eso no lo concibo, ¿no? Por lo tanto, hay personas que se creen que porque yo haya presentado programas de entretenimiento, blancos, por cierto, de los que estoy muy orgullosa, me encanta que la gente todavía me recuerde que eran felices y hicimos felices a mucha gente A con un mí entre ellos. entretenimiento blanco, bonito, haciendo feliz. Bueno, yo me siento muy orgullosa de eso. Bueno, pues hay gente que se cree que porque he hecho ese tipo de programas, pues que no tengo opinión. Y que no debo opinar. Y entonces cuando hago la radio, donde yo dirigía el Sí, programa, es sí. que yo, los otros yo era presentadora, la mayoría de las veces era presentadora. Y presentaba según las directrices de la dirección, ¿no? Lógicamente, y además eran programas donde no había cabía la opinión. Pero en la radio, Pablo, sí que, por eso yo fui tan feliz. Y me gustó tanto hacer la radio de los últimos 14 años Te en doy mi Onda Cero. palabra, estamos hablando del programa Te de doy mi TED palabra, efectivamente, en Onda porque yo ahí Cero. dirigía y yo decidía los contenidos. Sí. Esa es la verdad. Por 14 supuesto, con mi temporadas. equipo, vamos a ver, y cada uno sugería, pero evidentemente la última palabra la tenía yo y lo que yo decía por ese micrófono era mi responsabilidad, ¿no? Absolutamente de todo, ¿no? Claro, había gente que decía, pero ¿y esta de dónde ha salido? pero ¿qué dice? Como que rompías los esquemas un poco. Le rompí los esquemas, ¿no? Cuando realmente yo siempre he pensado así, siempre he tenido unas inquietudes sociales, siempre me ha interesado muchísimo, la igualdad, en fin, la justicia. He leído a los autores que a mí me interesaban con 18, 20 años, gente como Galeano o Camus o tantísima gente que a mí me ha interesado porque se preocupaban de los pobres, de la sociedad, de la igualdad, etcétera, etcétera.
Y yo tengo entrevistas de hace, incluso puse un día una portada y parte de la entrevista de hace como 25 o 30 años, donde yo me declaraba feminista. Y hoy, afortunadamente, hay mucha gente que se declara feminista. Yo estoy encantada con que esto suceda, pero también hay muchas modas, ¿eh? Y mucha gente que se une al carro porque viene muy bien. Entonces, cuando yo decía, y otras muchas, por favor, y otras feministas que han hecho caminos y han abierto muchos caminos arriesgando incluso, en fin, su puesto de trabajo y su vida mucho antes, ¿no? Las generaciones anteriores. Pero en aquellos años, decir que eras feminista, vamos, conllevaba muchísimas cosas, te arriesgabas muchísimo. Quiero decirte que yo he sido, creo, no me gusta presumir de nada, Pablo, pero he tratado de ser siempre muy coherente. Primero por mí misma, porque duermo mucho mejor, porque no puedes, eso ya me lo dijeron cuando yo llegué a la fama. Yo no estaba preparada para la fama, por supuesto. Yo ni pensaba en la fama, ni quería ser famosa, ni nada parecido, ¿no? Yo empecé en la radio a trabajar a los 16 años, Pablo, y entonces quería hacer filosofía, quería hacer psicología, y la radio me atrajo y ya me quedé a trabajar en la radio siempre. En aquella época en la que era posible empezar a los 16 años, mientras estaba estudiando, haciendo teatro y tal, empezar en la radio, ¿no? Y ya no sé, me enamoré de la radio, me pareció un mundo fascinante, ¿no? En la radio, ¿no? Empecé en Radio Extremadura de mi tierra. Y luego te vas a Barcelona y a Y raíz de ahí, muy. a partir de ahí, pues luego vino todo lo que vino y vino la fama que yo no busqué, que empecé desde abajo, muy poquito a poco la radio, muy poquito a poco oportunidades que me iban dando. Entonces yo nunca he hecho nada por ser famosa y nunca me despreciaré la fama, porque la fama a mí me ha venido por mi trabajo. Que eso, que ahora ya también ha cambiado mucho lo de la fama, pero en aquellos momentos admirábamos, cuando yo empecé en esto a los 21 años, Pablo, admirábamos a los poetas, yo admiraba a los poetas, a los filósofos, eran los referentes, los escritores, ¿verdad? Y ahora ya ves lo que está pasando, ¿no? Con la fama no tiene nada que ver. Entonces, he tratado, volviendo a lo que te decía, de ser coherente con mi forma de pensar. Aunque no guste a los que piensan de una forma diferente, ¿no? Pero, chico, es que no se puede gustar a todo el mundo. Eso me lo han enseñado cuando llegué a la fama, que es lo que te iba a decir. No intentes gustar a todo el mundo, porque entonces no eres nada, no eres nadie. Serás un monigote, me dijo una vez Hermida. Serás un monigote a expensas de lo que quieran los demás. No tendrás personalidad. Porque él me decía, tú tienes carácter, por eso, tienes personalidad para hacia adelante. Y trabajé divinamente con él y con gente así, con la que tenían personalidad, ¿no? Yo he admirado la inteligencia. No he envidiado nada en la vida, pero la inteligencia sí, de la gente me ha gustado siempre mucho, ¿no? Y la gente que tiene personalidad, la gente que tiene algo, que comunica de una manera diferente, eso sí que lo admiro. Y además me gusta admirar mucho, que me parece que es algo maravilloso. Aquí nos gusta más destrozar, criticar, vapulear. Bueno, pues a mí me gusta, me hace más feliz admirar a la gente que criticarla, ¿no? Porque eso es muy fácil, además. Qué bonito es todo esto que cuentas, Isabel, porque creo que ahora como el tema como de admirar. Es como que es casi obligatorio el admirar a las grandes figuras como hipermediáticas, pero el admirar a gente un poco más desconocida que está ahí en la sombra, como que no se lleva tanto, ¿no? Y yo, hablabas antes de las redes sociales, y yo te digo, este año, cuando me pongo a pensar en ello, para mí, digo, ha sido una locura. He trabajado más que en mi vida, me he desapegado de mi familia, no desapegado, desapegado no es la palabra, pero me he quedado pegado a esta silla, ¿no? De las miles de horas y las miles de noches, y he conocido a gente tan maravillosa en las redes, a las que admiro profundamente, gente que posiblemente nunca tenga un foco, y me han enseñado tantas cosas y les admiro con tanta profundidad que digo,
Para mí esto ha sido como un regalo, ¿no? Igual es como terrible decir esto, ¿no? Pero es que No, pero nadie. seguramente por eso le dedicas tanto tiempo, porque te gusta, porque te Sí. apasiona. Yo Sí. creo que sentir pasión por algo es algo que no se puede comparar a nada. Pero. Ojalá todo el mundo tuviera una vocación. Ojalá todo el mundo encontrara su sitio en la vida, con aquello que le conmueve, con aquello que le hace vibrar, con aquello que le hace enriquecerse por dentro, que le estimula para crecer, para aprender. Yo creo que no hay nada parecido a eso. Y esta profesión, Pablo, esto que hacemos de conocer a gente, de escuchar a gente, es algo extraordinario. Yo digo siempre, mi profesión me ha dado la oportunidad de conocer a gente que si no, no hubiera podido conocer, y sobre todo escuchar, porque escuchar es una cosa fundamental. Para mí, en las entrevistas, fíjate que esto es posible, este tipo de comunicación de ahora, a mí me parece increíble, porque en la televisión ya no hay hueco para estas entrevistas, ¿no? Para estas charlas, para escuchar a la gente hablar, ¿no? Vamos a contracorriente en Radio El Respeto, Isabel, Totalmente, porque en totalmente. YouTube es un formato de todo rápido, de ruidos, de gritos. Radio El Respeto es entrevistas de una hora, de dos, de tres o las que sean, las que el invitado o la invitada pueda. Y yo me dedico pues a escuchar y a, bueno, pues a tirar un poco del hilo, ¿no? Pero eso, me dicen, es que ese tono pausado, bueno, pues casi tenemos a 90.000 personas que se han sumado a esto, algo habrá, ¿no? Pues un saludo a todas. Sí, Encantada, qué maravilla, pero te qué digo, maravilla. Yo todavía soy más pequeñita, por eso cuando te conocí, bueno, te escuchaba, me pareció interesante porque yo ahora aprendo de vosotros, Pablo. Para mí esto es tan nuevo que estoy aprendiendo yo y de hecho me siento muy insegura en estos medios. No controlo como yo controlaba lo que te decía, un plató, un escenario, pero qué ¿no? cosa más Pero es curiosa. fascinante mientras se tiene eso que te decía, pasión. Yo el día que no me siga emocionando, que no me siga importando lo que hago, cómo lo hago, si me ha salido bien, si me ha salido peor, una entrevista, lo dejaré. No tengo necesidad, tengo la suerte de poder vivir sin trabajar, que eso es una suerte, Porque porque veo por te ahí lo has cosas que se trabajado, hacen ojo. por dinero o porque no se puede, no se tiene para comer y eso es terrible, y eso es terrible y muy respetable. Y yo jamás juzgaré ni criticaré a aquel que lo hace, o por lo que sea, o por lo que le dé la gana. Mira, que cada uno haga lo que le dé la gana, ¿no? Pero yo tengo que emocionarme con las cosas, me tienen que gustar, ¿no? Entonces la comunicación, la conversación, el género de la entrevista es fascinante. Es absolutamente fascinante. Es decir, escuchar a alguien que te interese, porque te pueda comunicar algo, que te pueda aportar algo. Todo el mundo nos puede aportar algo. Tú decías, he aprendido mucha gente. Yo a veces de la gente de la calle. Mira, muchas entrevistas me han llegado más incluso de la gente de la calle. ¿Sabes por qué? Porque algunos famosos, ya cuando hacen muchas entrevistas, Pablo, se ponen lo que yo llamo el automático mental. Y por un lado es comprensible, vamos a ver. El otro día, comiendo con unos amigos aquí en casa, yo voy de poquito en poquito porque yo sigo prácticamente confinada por mi hijo, ya sabes que es de alto riesgo. Entonces mis amigos vienen, en invierno no han venido porque en casa todavía no entra nadie porque mi hijo se asusta muchísimo. Y ahora que ya ha llegado el buen tiempo, pues comemos en el porche de la cocina. Y ahí voy trayendo amigos de dos en dos, porque es que llevamos casi un año sin abrazarnos, sin tocarnos, sin vernos, ¿no? Entonces van viniendo de dos. Bueno, tenía ahí unos amigos, tres amigos, y estábamos, y una era también periodista, dice, una de mis. Y estábamos hablando de entrevistas que nos habían aportado, de entrevistas que habíamos hecho, de gente que habíamos conocido y que nos habían aportado algo. Y también salió, pues en algún momento, pues mi entrevista más difícil. Y una de ellas dice, pues yo entrevisté una vez a Serrat y tuvo un día, tendría un mal día, difícil, ¿no? O sea, a ver, y tratábamos todos de, es que a ver, ¿cuántas entrevistas le habrán hecho a Serrat?
100.000. ¿Cuántas? Miles, miles de 100.000. entrevistas. Y esa pregunta que tú crees que es tu pregunta Sí, original, sí, sí. que te la has pensado, resulta que se la han hecho 200.000 veces a Serrat. Entonces, claro, llega un momento en que, pues a lo mejor ese día que no estás tan estupendo, porque te ha pasado algo, le ha pasado algo, o está de mal humor, sencillamente la gente Sí. es humana, O somos está humanos. cansado, o no Claro. ha dormido bien, se ha peleado con su novio, su mujer, o lo que sea. Eso, hay que, pero cuando te lo preparas, yo soy partidaria, yo en mi profesión he sido muy pesada preparándome las cosas y tratando de saberlo todo. Hay una frase de un periodista, que ahora no recuerdo el nombre, un clásico, ay, no sé, era del New York Times, ahora no me acuerdo el nombre, ya un veterano, Bueno. que dijo, en esta profesión hay que estar perfectamente preparados para improvisar. Porque una de dos, o eres la caña marinera que lo sabes todo, que no es mi caso, y bueno, pues tiras para adelante, se te ocurre, eres tal. Pero si tienes Letterman, por ejemplo, todos estos hablan de que hay que preparárselo todo mucho, ¿no? Y yo también. Yo, luego hay que escuchar. Luego hay que escuchar porque aunque tú quieras preguntar algunas cosas que te parecen importantes y o te hayas preparado cosas de esa vida porque te has leído toda la documentación, yo soy Sí. así, yo me lo leo todo, trato de saber todo, ¿no? Pero luego no puedes ir de pregunta en pregunta, que eso lo noto mucho en algunos programas de televisión que van con el pinganillo. Ahora está de moda el pinganillo. Yo en mi época no había pinganillo, Pablo. No había pinganillo, ni había teleprompter, ni había nada, de nada. Allí era, te tirabas a la piscina y bueno, ¿no? Y a Por correr. supuesto, habiendo preparado muy bien todo con el equipo y luego tú a vivirlo, a crecerlo, a tratar de mejorar lo que habíamos creado en equipo. Luego tienes que vivirlo. Es como el teatro. Tú te aprendes un guión, pero luego sales ahí y tienes que comunicarlo. Ya no es un papel frío, ¿no? Tienes que comunicarlo, tienes que vivirlo, tienes que sentirlo. Y chico, eso es lo que yo he tratado de hacer. No sé a qué venía esto, por cierto, Es Pablo. que da igual a lo Tú que venía, pregunta, tú porque interrúmpeme y no, 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 pregúntame es lo que tú que, quieras, porque yo me mira, enrollo mucho. te voy a contar, porque viene justo a colación de esto. Yo me he preparado esta entrevista, como me preparo todas a conciencia. Pues estudiando todo lo que has hecho, porque había cosas, sinceramente, de las que yo no tenía conocimiento, de las que yo no me acordaba. Claro, ¿cómo vas a saberlo todo? No se puede saber todo de todo el O mundo. sea, una de las cosas que me llama la atención, por ejemplo, es que Isabel Gemio, pues se puso a estudiar arte dramático, teatro, luego te sacan a la radio, pero te he visto hasta cantar o hacer playbacks. Tienes Bueno, esa, cantar, Pablo. bueno, esa dote es. Eso no, ese don no me han dado los dioses. Pero bueno, Ya me gustaría. fíjate que yo el otro día, que se ha reído mucha gente, y se reían pues con mucha razón, ¿no? Porque estaba entrevistando a David Summers, David Summers es el líder de. Hombre, El por líder. favor, Él ¿cuántas veces no lo le, habré entrevistado yo? no le gusta que, no le gusta que digan el líder, sino el motor de Hombres G, ¿no? Él Bueno, decía, yo soy el motor, luego hay las ruedas. Bueno, pero claro. el motor de Hombres G. Y en un momento dado, cuando yo me estaba preparando la entrevista, me acordé de una canción de Hombres G escrita por él, que a mí pues significó mucho en mi vida, ¿no? Porque describía perfectamente lo que me estaba pasando en ese momento. Y cuando me estaba preparando la entrevista, me vino la canción a la cabeza y llamé a un amigo y le dije, oye, Valentín, por favor, estúdiate la partitura de esta canción y vamos a cantársela en directo a David Summers. Me dijo, ¿pero qué dices, tío? Se la cantamos en directo. Total, que en medio de la entrevista le dije, oye, David, ¿a ti te ha cantado alguna vez alguna canción tuya? Y él se queda como medio en shock, como no es verdad que vaya a hacerlo. Y yo cogí este micrófono que tengo aquí
y me puse a cantar sentado, mal, porque yo no canto bien, pero me salió del alma, incluso me emocioné, ¿no? Y entonces la Pero gente, tengo que ver eso, a ver cómo cantas. bueno, me canto fatal, pero eso, Bueno, pero te atreviste. Yo te puedo asegurar que mi voz, alguna tontería habré hecho por ahí, pero cantar yo no me atrevo. pero yo Ah, dije, porque yo haciendo un playback, pero no cantaba yo. bueno, sí, pero es un, Lupe, no, la pero Lupe que me encanta, la Lupe, es que lo debe que ser un hablo. ritual, debe ser un ritual de Isabel Gemio. Sí, en mi cumpleaños. En tu Mira, cumpleaños. mis amigos lo saben, pero este año, como no hemos tenido Claro. cumpleaños, no hemos tenido nada, es terrible, pues me atreví. Yo soy muy pudorosa, ¿eh? Yo soy muy pudorosa. Yo me asombra a mí mucha gente en las redes que pone de todo y todo lo que hace y con quién come, con quién no sé qué. Yo no, yo soy muy pudorosa. Y no se me da. A veces, por la gente que me sigue, que me tiene cariño, pues digo, pues voy a compartir esto. Pero luego, como siempre, hay gente que, por favor, ¿sabes? Pues no sé. Eso que todavía, el día que todo me dé todo igual, pues a lo mejor lo hago. Pero Pero siempre, bueno, tú no Isabel, sé. siempre sales estupenda, todo muy No, cuidado, ¿eh? algunos días he salido horrorosa, Pablo. Bueno, Yo soy muy coquetona. Yo le digo, pero ni a mis hijos les dejo saquen fea la foto. eso Porque yo es. le digo, un día a vuestros hijos le vais a enseñar a la abuela feísima en esta foto, ni se te ocurra. Pero sales A en mí las sacarme fotos mona. siempre, siempre muy cuidada, con Bueno, maquillaje. tú sabes que la iluminación, mira, lo que te decía al principio, los que hemos tenido la suerte de tener esas producciones tan maravillosas, con esos iluminadores tan maravillosos que nos sacan tan guapas, tan maravillosas, esas compañeras que nos maquillan tan maravillosas. Pero, pues tú imagínate en casa sin iluminación como yo comencé. Pablo, pues Ya. algunos días he salido muy fea y algunas fotos en mis redes sociales estoy regular. Pero da igual, porque eso es lo bonito, ¿no? También yo creo que esa naturalidad, esa cercanía también le gusta a la gente. Pero tú te imaginas hace, yo qué sé, pues en los tiempos, en los años 90, ¿quién lo iba a pensar que ahora podamos seguirte a ti por redes, seguir a un científico, seguir a alguien que te gusta, yo qué sé, que le gustan las hormigas? Pues seguir a ese señor que te habla de las hormigas. A mí es que me parece Es fascinante. fascinante porque fíjate, el martes Es que es pasado fascinante. teníamos al doctor Adolfo García Sastre desde Nueva York en directo, que es una eminencia, como hemos tenido a Pepe Alcamí, Alfredo Corella, Margarita del Val, a José Luis Jiménez. Mi amigo Nacho Sevilla, lo vuelvo a sacar, ha hecho un vídeo que me lo ha mandado esta tarde, que lo voy a colgar dentro de poco, con todas las entrevistas que hemos hecho en Radio El Respeto. Y se me saltaban Bueno. las lágrimas, Isabel. Digo, ¿cómo se puede haber hecho esto? Y claro, yo pienso en tu trayectoria y no sé si alguna vez alguien te ha hecho algo similar de mostrarte momentos, esas fotos a lo largo de toda tu carrera y decir, joder, todo lo que he hecho. Imagínate yo, que he empezado hace muy poquito. Pero yo miro, la chica a la radio, cita a las 5, el diván, te doy mi palabra, los sabios, hoy mismo, tal cual, 3x4, Arco del Triunfo, Festival de la Canción de Eurovisión, Juegos sin Fronteras, Acompáñame, Festival de la Canción otra vez, lo que necesitas es amor, esta noche es sexo, hoy por ti, sorpresa, sorpresa, hablamos claro, noche y día, de buena mañana. Sigo, ¿eh? Hay una carta para ti, cuéntaselo a Isabel. 1, 2, 3, hipnotízame el hormiguero, la mañana de la 1, vida a la vida, retratos con Bueno, alma. eso ya de invitada, de invitada. Que me da Los igual, que me da anteriores sí los igual. había. Imagínate una foto, un audio, un trozo de vídeo de todo eso. En un vídeo de 10 No, minutos, así, de ¡pum! todo, de todo, no. Yo no tengo Imagínate. eso ni de broma, ni de Pues broma. eso es No, lo que no me ha tengo ni hecho. idea, no, no, no Pues sé. Es imagínate. más, además te voy a decir una cosa. Yo, cuando me acuerdo, en sorpresa nos hacían fotos. Que son las que guardo y me las dieron incluso enmarcadas de muchas fotos con muchos de los invitados de sorpresa, sorpresa que pasaron por allí. Y las tengo en una caja, porque no tengo paredes. Tengo muchos ventanales y yo no tengo paredes y no soy de tener fotos por ahí. Me da también mucho pudor. Yo no tengo fotos mías así con gente, pero tampoco mías. Tengo alguna con mis hijos, pero yo tampoco soy de tener fotos así. Yo no soy mitómana.
No so bueno, Eres de admirar, más nombrando ya tendríamos ahí con Bueno, más nombrando, no sé yo lo que hubiera dado incluso en su última época gordo y fofo, lo que yo hubiera hecho por ese hombre, Pablo. Pero es eso es que otra cosa. podemos hablar de muchas películas de Marlon Brando, pero para mí, el ser el padre de Superman, eso yo lo tengo aquí grabado. ¿Eh? Tú fíjate, pues para mí eso es lo menos Yo importante. ya lo sé, pero para cada uno, oye, Fíjate tú, por Dios. el... Yo me he visto toda. Mira, tuve un novio que me regaló, sabía que tenía una locura Por Marlon. por Marlon Brando y Y se no tuvo era que cargar celoso. una entrevista. Un colaborador de la radio, Juan Pando, me regaló todas las películas de Marlon Brando, todas, 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 Qué incluso polio. las malas, incluso las malas. Aquello Que era alguna había, increíble. que Bueno, alguna pues había. un novio que un verano tuvo que pasarse todo el verano, tuvo que aguantar todas las películas de Marlon Brando. Y decía, mira, esto Maratón. ahí me di cuenta que me quería. Maratón de Marlon Brando. Ay, Oye, no. decías que no eras mitómana, pero sí, de admirar, pero mitómana no mucho. No, mitómana no. Pero... Aquello de decir, de poner en un pedestal, yo creo que no hay que poner en un pedestal a nadie. Pero tú has Por trabajado con muchos mitos, Isabel. sí, empiezo a O pensar cuando veo esas fotos. lo que yo considero mitos. A ver, por ejemplo, dime. Jesús Hermida, por ejemplo. Bueno, con Jesús fue, claro, yo qué sé, es que con Jesús trabajé, hicimos, él me elegía a mí para algunas galas, porque algunas personas que decían que era muy difícil, bueno, de esta profesión se dice de todo, de todos, porque es así, que era difícil para trabajar, pues yo me entendí muy bien con él y él conmigo. Entonces decía que nos entendíamos en el escenario muy bien, yo le seguía, porque él nunca Claro. se sabía por dónde iba a salir. O sea, no era aquello de, Genio. ¿sabes? El guioncito, te dan el guioncito, mira, tú Sí. sales, tú dices, eso con nosotros era imposible. Bueno, sobre todo con él. Genio. Conmigo también bastante, porque me gusta improvisar y eso, pues cuando pasan cosas, vivirlas y trasladarlas, ¿no? Y entonces él me decía, tú sígueme. Y yo a veces salía un poquito muerta de miedo, porque a ver, un escenario, tú sabes. Pablo, que en fin, que Qué bueno. impone, ahí delante de un mogollón de gente, Sí. pues se impone y más para las personas tímidas. Yo soy un poquito tímida. Lo que ¿Sí? pasa es que cuando salgo ahí, sí, en la distancia corta, sí. Así, ¿eh? Pero en la distancia corta. Pues Yo, fíjate, por ejemplo. eso me sorprende, Isabel, Sí, porque... fíjate, es curioso. Pero hay mucha gente así, ¿eh? Yo he estudiado Sí. mucho eso y hay mucha gente que no lo parece y luego son personas muy, muy introvertidas, Así, ¿eh? muy reservadas, muy hacia adentro. Lo que pasa es que cuando me pongo a trabajar, Te transformas. sí, es impresionante. Yo he salido con casi 40 grados de fiebre a trabajar, ¿no? A 40, Y 4 horas y seguro media por delante, que ni te ¿no? dolía la cabeza. ¿Sales Bueno, me ahí? tuvieron que meter, no, no sé qué me metieron por allí. Yo decía, no, yo que tengo una fobia a las agujas que no puedo con ellas. Y casi me mareo. Ahora me voy a desmayar de lo que me estáis metiendo, quiero decirte. Pero luego hay esa magia, eso que dice la gente del teatro. Yo he tenido la suerte de hacer televisión con público, con 500 personas, como Sí, sorpresa, sorpresa. me acuerdo perfectamente de eso. Y eso es una adrenalina. Eso no se puede comparar. Tú sientes con la gente, personas que venían de toda España. Que de verdad, por un bocadillo, porque querían venir a mi programa, no porque les pagasen como ahora, que son los profesionales de eso, como tiene que ser. O sea, es lógico que existan profesionales porque es muy duro una grabación de muchas horas. Aquello era en directo, venían en autobús de Andalucía, de Galicia, de País Vasco, de no sé dónde, y se pasaban todas las horas de viaje, vivían el programa que tenían que llegar 2 horas antes, vivían el programa 4 horas y 5 horas en directo, se iban por la noche, toda la noche de viaje, porque querían ver el programa. Pues ¿sabes la magia que eso ocurría, Pablo? Pues que cuando yo me pasaba alrededor de ellos, cuando me miraban, esa carita era Claro. de verdad, esa emoción era de verdad, ese respeto era de verdad. No, no era fingido,
no era porque le pagasen o porque, como decía aquel poema de León Felipe, ¿no? No hacer las cosas como el enterrador entierra a los muertos, como que tan bonito ese poema de León Felipe, sino hacerlo siempre como la primera vez, ¿no? Las cosas. Y Pues eso, eso creaba una magia. Claro. Y ¿Y te creaba adicción también, Isabel, o no? Sí. ¿Adicción en qué sentido? ¿A mí? Sí, o sea, de decir, necesito tener a la gente cerca, necesito, o sea, me imagino que hay un momento en el que, claro, estamos hablando de dos medios muy distintos, ¿no? La radio, en el que la que tú estás delante de un micro y no sabes quién está ahí detrás. Sabes que hay mucha gente, eran programas de mucho éxito, pero no es ese contacto directo de ver a gente que se le ilumina la cara cuando tú vas paseándote por esa grada con esas 500 personas, ¿no? Sí, es muy distinto. Es muy distinto. Pero mira, Pablo, a ver, sí que bueno, eso no me lo había planteado nadie, eso. Pero yo adicción no he tenido. Me quité hasta del tabaco porque pensaba que esa cosa pequeñita no iba a ser yo dependiente de esa cosa pequeñita. A mí las adicciones y las dependencias no me han gustado. Del foco y de la necesidad de algo tampoco. Y hoy tengo paz y no echo de menos nada. He tenido una carrera maravillosa. Y lo único que quiero es ser feliz y darle a los míos todo lo que yo pueda en estos momentos, pero, ¿no? Pero te tengo que pero preguntar. La tele y la radio son dos cosas tan diferentes, Pablo, ya. Que te voy a decir una cosa. La tele, en esa tele que yo he hecho, era esa adrenalina, ese algo mágico de la gente, la verdad de la gente, la autenticidad de la gente, que a mí la gente de la calle por eso me gusta tanto, porque es auténtica. Por lo que te decía antes de los famosos de que se ponen en el automático por eso, de tantas entrevistas, de tanta normalidad en su vida, ¿no? Para ellos era algo especial, un día especial. Y la radio, que es mi primer amor, en lo que yo comencé a los 16 años, la radio es algo también muy, muy fuerte. Cuando la pruebas, si ahora tú me dices, mañana te dan a elegir un proyecto de radio y un proyecto de televisión, los dos igualmente interesantes, apasionantes, para ti, porque yo ahora me tiene que enamorar algo, si no, no. Yo te digo que elijo la radio. Elijo la radio porque la radio te permite esa sinceridad, ese mensaje tan profundo de lo que tú quieres decir. Llegas a una persona, aunque yo siempre pienso en una persona solo, yo no pienso en la masa, yo no pienso en mucha gente, yo pienso siempre que sea en radio o sea en televisión, te está escuchando una persona con sus problemas. Una persona con su vida, con sus inseguridades, con sus circunstancias. Y tú tienes que captar su atención y tienes que tratar de entretenerla o de informarle o de contarle algo, ¿no? Y la radio te permite de una forma tan impresionante solamente esa conexión contigo. No necesitas ni un gran equipo, con un mínimo equipo, con un técnico. La radio de ahora incluso pues se puede grabar en casa, que estoy pensando en un podcast. Estoy pensando, alguien me lo dice, ¿por qué no haces un podcast? Pero, Pablo, es que yo lo que he sabido hacer era una radio, la que yo aprendí en Radio Barcelona con mis maestros. Yo he tenido la suerte, y lo escribí también un día en un post en mis redes sociales, he tenido la suerte de tener clases magistrales con los mejores de la radio. Yo tenía enfrente a gente que eran los grandes de la radio y yo los veía trabajar y me quedaba así. Yo me iba allí a verlos trabajar y yo aprendí así la radio. Entonces era una radio muy creativa, donde la música era muy importante, donde el montajito de algo, donde un efecto de no sé qué. Esa radio que se ha ido olvidando porque los directivos se han ido cargando a los equipos y han ido considerando que los realizadores de la radio no eran importantes y son muy importantes. Y claro, yo hice esa radio y la disfruté tanto que ahora mismo, yo solita aquí, sin poder poner mi música, a mí la música me motiva muchísimo. Pero sí que puedes, ¿eh? No sé hacerlo, Pablo. Claro que sí. No sé hacerlo. Pues yo te ayudo. Si tú quieres,
Aquí Yo, queda. vamos, o sea, Aquí eso queda. sí, yo Mira. sí, con un técnico, con música, que yo pueda hacerlo como yo estoy acostumbrada, entonces sí, pero yo sola, así, Tú sola. a fríamente, no sé, Bueno, pero creo que se no puede, sé. hoy se puede, hoy se puede, o sea, es que hoy, es que estabas contando todo esto, yo te estoy escuchando fascinado porque, bueno, pues habrá gente que sea nueva hoy, ¿no? Pero los seguidores de Radio El Respeto que me habrán escuchado contar esto alguna vez, yo me he pasado toda la vida yéndome a dormir con un transistor debajo de la almohada. Y yo he visto a mi madre con un transistor y ahora seguramente estará intentando dormir en el hospital con un transistor, estoy seguro, o escuchando este programa, ¿no? Ojalá esté dormida. Ojalá esté dormidita. Pero Isabel, o sea, todo esto que estabas contando ahora de esa magia, de la palabra, de la música, de la forma de expresar las cosas, del dirigirte a uno, ¿no? Yo soy enamorado de la radio, yo no soy periodista, pero yo me iba todas las noches, entre semana, a la cadena SER en Madrid, por las noches, a ver Espacio en Blanco, luego con Iker Jiménez. He acabado trabajando con Iker Jiménez, una persona a Dale la... recuerdos, por cierto. Sí, de tu parte, Tengo que. mañana Tienes que tenemos... darme. Tienes que decir, ahí hay una chavala que está empezando ahora en YouTube que te quiere hacer una entrevista. Pues oye, seguramente Carmen o Iker posiblemente nos estén viendo, ¿no? Porque alguna vez ven Radio El Respeto. Pero mañana tenemos programa en Pues Horizonte. un beso para ellos porque, oye, me alegro mucho de ese éxito. Y Carmen también es una mujer muy interesante. También a Sí. ella también me gustaría también entrevistarla, Sí, pues. porque a veces las mujeres, ¿no? O las parejas, da igual, yo también he conocido parejas de mujeres que ha sabido, el marido de Montserrat Caballé, por ejemplo, que yo lo conocí y lo entrevisté, y que supo estar siempre en segundo lugar. No es fácil, no es fácil estar en segundo lugar cuando una pareja, una parte de la pareja, pues tiene mucho éxito, ¿no? Perdona, que te he interrumpido, No, 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 Pablo. pero además es que les voy a decir mañana cuando les vea porque tenemos programa. Mañana cuando vaya a Sí. la tele les diré, oye, ayer estuve con Isabel Gemio, que posiblemente lo estén viendo ahora y se lo diré. Pero que yo iba a la radio, me escapaba, ¿no? Por la noche y me iba a la cadena SER, Gran Vía 32, octava planta, pasaba, me entregaba mi DNI al guardia de seguridad y me sentaba en esas sillas, todo callado, a ver cómo se hacía radio. Y yo soñaba algún día, pues con hacer algo parecido, ¿no? Y cuando me voy a vivir a Suiza, solo, entre semana, porque vivía solo, mi mujer y mis hijos estaban en Bélgica y yo entre semana en Suiza, me compro una pequeñita mesa de mezclas y me pongo a hacer Radio El Respeto. La gente piensa que esto siempre existió en YouTube, pero hay muchos programas de Radio El Respeto desde el año 2015 que eran entrevistar a un panadero. Yo llamaba a gente que me parecía interesante y ponía mis músicas. Podía poner la música que quería. Aquí en YouTube Oh, es que eso es importantísimo. no podemos poner nada. Mi Pero segunda. escúchame, ahora, si yo un día puse una canción en Instagram y te la quitan, tienes que pagar por Tienes que derechos de pagar. autor, Sí, ¿no? Pero bueno, es otro. hay servicios. Yo utilizo alguno que tú pagas una suscripción y tienes, bueno, pues Eso es, canciones libres de vale. Sí, derechos. lo mismo que por estas plataformas para hacer videoconferencias, que pagas Sí. una cuota que tampoco es mucho. Es normal. Mira, es otra cosa interesante, Pablo, que también me parece interesante que podemos tocar, ¿no? En España, bueno, no sé, a lo mejor siempre decimos España porque es lo que conocemos, a lo mejor en el mundo entero todo el mundo nos parecemos más de lo que creemos, ¿no? Nos gusta mucho lo gratis, Ya. pero todo gratis no puede ser. Mira, yo. El periodismo de investigación, que cada vez se hace menos, atención, eso sí que es muy preocupante. El periodismo independiente, el periodismo que lleva mucho tiempo de investigación, es caro y eso hay que pagarlo. Y nosotros lo queremos todo gratis. Ahora con lo de las redes, ahora ya empiezan los periódicos a cobrar, que me Sí, parece fenomenal. Yo en sí. pandemia me he suscrito a varias cosas. Me he suscrito a varios periódicos, me he suscrito a varias organizaciones que trabajan por la naturaleza, por los animales, porque, vamos a ver, si nosotros, como ciudadanos,
Vale, tenemos unas inquietudes, podemos hacer cosas. Yo estoy convencida y trato de hacerlo, pero caray, no estoy ahí en el día a día, no estoy ahí en primera línea, no estoy ahí arriesgando mi vida o yéndome a no sé dónde o a África o al otro sitio, al otro lado. Pues oye, si hay organizaciones que tienen gente trabajando, tienen que pagarles, lógicamente, necesitan de unos recursos para poder hacer esa labor tan importante, ¿no? Pues yo me he hecho, era de algunas, pero ahora me he hecho de De más, más todavía. porque creo que tenemos que ser, lo que te decía, nuestra responsabilidad como ciudadanos, no podemos siempre estar pidiéndole a los demás, criticando a los políticos, pidiéndole a los políticos, que también, que por supuesto, que para eso están ahí. Oye, aquí la pirámide de responsabilidad está muy clara, ¿no? Yo hay una frase de Noam Chomsky que me gusta mucho, es, a mayor privilegio, mayor Mayor responsabilidad. responsabilidad, eso es O así. sea, eso está clarísimo. Por eso, desde los reyes, para abajo, pues aquí las responsabilidades que las demuestren absolutamente todos. Y la ejemplaridad creo que se tiene que ver y demostrar. Ojalá, pero decías esto de lo gratis y sí que es verdad A lo de que lo gratis. hay mucha gente, lamentablemente no puede, ¿no? Pero otra que sí y dices, oye, tío, no seas págalo, ¿no? El otro día no sé quién me preguntaba, oye, tú tienes todos los programas y digo, mira, yo pago absolutamente todo, todo lo que tengo aquí, si mañana viene a hacer una inspección, todo pagado. Tengo mis servicios de música, que esos autores también cobran, y en YouTube puedo poner alguna canción de vez en cuando, por ejemplo la del final, que la gente me pregunta, pues voy pagando, ¿no? Pero me parece que es importante Pero que apoyar. en algún momento, si tú a ti te cuesta hacer todo esto y quieres enriquecer todo esto y necesitas de más medios, es lógico que tiene que ser rentable. Tiene que ser rentable. Eso la gente lo tiene que entender. Yo lo mismo, yo ahora mismo a mí me está costando dinero, lógicamente, lo que yo estoy haciendo en YouTube, por ejemplo, ¿no? Es mi riesgo, lo he querido hacer, quiero probar. No me juego nada, Pablo, es verdad. Es decir, si va bien, pues estupendo, y si no, pues tampoco pasa absolutamente nada. Yo he hecho una carrera, como hemos estado hablando, maravillosa, con unos medios y con unos recursos extraordinarios, pues es verdad que ya veremos si me adapto a este otro mundo, y si no, pues oye, yo ahora, a ver, nunca ha sido lo primero, ha sido muy importante para mí el trabajo, ¿no? Te iba a preguntar sobre eso, Isabel, porque antes te lo dejaba caer, ¿no? Si te has enganchado, porque ahora el otro día te leía como que has cerrado tu carrera, ¿no? Y luego matizabas, o por lo menos he leído, ¿no? Que decías, bueno, si llega un proyecto que me enamore, como decías ahora, ¿no? Si viene un proyecto de radio que te cautive, pues. Pero sí que es verdad que lo que has hecho está ahí y eso es intocable. Pero. Oye, si llega ahora algo y te hace tilín. Pues sería seguramente, bueno, también depende de mis circunstancias familiares, ¿vale? Sabes las que tengo y entonces, pues estoy muy supeditada a esas circunstancias familiares, ¿no? Bueno, Mi hijo voy a tiene hacer un inciso. Ah, exactamente, vamos a hablar de la Gustavo. historia que tiene, entonces es un hijo enfermo, entonces yo sé lo que tengo que hacer en la vida, eso lo tengo muy claro, ¿no? Pero evidentemente me gusta tanto este oficio. A mí me gustaba, mira, Hermida decía más oficio, a mí también, ¿no? Tiene algo de artesano, algo de autenticidad, lo de oficio, ¿no? Dedicarte a ello por vocación, no solamente como un medio de vida, ¿no? Entonces, si a mí mañana me llegara ese proyecto que me enamorase, pues me costaría decir que no. Me costaría decir que no, porque no sé hacer otra cosa, ni he puesto restaurantes, ni otros negocios que han hecho muchos de mis compañeros, inteligentes ellos, que han sabido diversificar. Yo no, yo solamente me he dedicado a trabajar en esto que sé, no he invertido en nada más, ¿no? Entonces, no lo sé, Pablo, no me lo planteo. Estoy adaptando mi mente a este nuevo tiempo. Evidentemente que hubiera preferido que no que continuar con el programa que yo. Con ese era feliz. Yo no quería más. Fíjate, después de lo que había tenido en televisión, mucha gente me decía, pero ¿cómo te conformas con estar ahí el fin de semana levantándote a las 5 de la mañana? Pues sí, porque Estamos es que hablando de era. te doy mi palabra Te doy otra mi vez. palabra, no ando. Sí, porque era feliz.
porque hacía todo lo que yo quería hacer, todos los asuntos sociales, la cultura, Sí, hablaba con sí, sí. filósofos, hablaba con escritores, Psicología, hablaba con científicos, porque has tenido... hacía todo lo que yo me pedía mi cuerpo y mi alma, ¿entiendes? Entonces no necesitaba nada más. No, no he sido nunca una persona ambiciosa. A mí las cosas me han venido, he aprovechado las oportunidades, pero yo nunca he ido detrás de una meta. No, yo creo que lo importante es el camino, disfrutar del camino, disfrutar de lo que tienes, hacer lo mejor posible lo que tienes, ¿no? Lo que estás haciendo en ese momento. Y en este sentido, pues sí, claro que creo que todavía puedo aportar cosas a mi profesión. Creo que puedo, pues por esa gente que te digo que conozco. Pero bueno, pero no depende de mí. La gente a veces por mis redes me dice, pero ¿por qué no haces un programa de radio? ¿Por qué no haces un programa de televisión? Y yo les digo, chicos, chicas, que no depende de nosotros, que no depende de mí, depende de un directivo, depende de una oferta. Y te llegan cosas, Isabel, ¿o no? No, no, últimamente, bueno, lo que me llegó desde la radio, pues hacer, por ejemplo, de tertuliana. Y yo no me veo de tertuliana. No me veo, Pablo, de tertuliana. No, no creo que sea lo mío. No, porque además hay que hablar mucho, hay que levantar el tono, hay que saber de todo. Yo no sé de todo, ni no sé de lo que sé y de lo que me interesa. Y a veces lo que me interesa no es lo que le interesa a la gente, ¿sabes? A mí me gusta leer. Pero ¿sabes lo que pasa, Isabel? A mí hay cosas que me llaman mucho la atención. No estoy hablando ahora de te doy mi palabra, ¿eh? Porque, bueno, a mí realmente me llamó mucho la atención, ¿no? Que igual voy a utilizar una expresión que no es. Pero bueno, la voy a contar igualmente. Tengo la sensación como que se te quitó así el programa, ¿no? Después de, con mucho éxito, 14 años. Y luego pienso en otros programas, ¿no? De gente que admiro muchísimo, por ejemplo en Radio Nacional, estoy pensando ahora en uno muy concreto, en un matinal de sábados y domingos, y mueven a la persona que lo llevaba, una excelente periodista en mi opinión, y la sacan de ahí, ¿no? También como un poco... ¿A qué se deben esas cosas? Porque muchas veces te preguntas, ¿pero es un interés de la audiencia que decae? Y tengo la sensación de que no es así. No. Cómo lo has vivido tú eso? Hombre, ya los que nos llevamos en esto un ratito, unos años, afortunadamente conocemos muy bien las vísceras, los entresijos de esta profesión, ¿no? Y entonces, pues tomas distancia de lo que te ocurre, porque ya lo habías visto a otros muchos compañeros y compañeras antes, no, 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 no era la primera a la que le pasaba, ni seré la última a la que le pasaba. Por lo tanto, hay que relativizar y hay que aceptar que esta profesión es así y que no depende solo de unos resultados. En cualquier negocio se supone que lo importante es la rentabilidad, ¿no? Y eso, pues en otros países. En América, que conozco un poco, tengo amigos que han trabajado allí, en Francia, en otros países, es difícil que ocurran cosas que aquí han ocurrido, ¿no? Si tú eres rentable para un negocio, como es una televisión o una radio, si tienes dos premisas fundamentales, audiencia y publicidad, es decir, rentabilidad. Tienes que tener audiencia para tener rentabilidad. Y tienes que tener anunciantes, publicidad que es la que da el dinero, Claro. ¿no? Si tú tienes esas dos cosas, no se puede entender, pero ha ocurrido, ya te digo, no solo a mí, sino a muchas personas, ¿no? Ese movimiento que tú has dicho de Radio Nacional, pues nadie lo entendió. Absolutamente. Estás hablando de Pepa, Sí, de Pepa. maravillosa, Pepa. A Pues la que Pepa admiro, llevaba ahí a la que triunfando muchísimo admiro. tiempo en el fin de semana, evidentemente. Entonces, Un programa estaban maravilloso, ¿eh? encantados. Maravilloso. Encantados con ella en el fin de semana. Entonces, eso depende de un despacho. Siempre ocurre en un despacho. Siempre ocurre en un despacho. ¿Por qué? Pues ellos nunca hablan porque a ellos nunca se les pregunta. Ellos nunca tienen que dar explicaciones. Ellos están siempre ahí, Es como un ente. guardaditos, ¿vale? Protegidos, y nosotros pues tenemos que salir al ruedo y decir, pues me ha pasado esto, o me quedo sin trabajo, y te quedas sin trabajo
con una edad que ya es mucho más difícil en esta profesión, en general en sociedad, porque ya estamos viendo que a la gente de 50 y tantos años se está quedando sin posibilidades de trabajar, ¿no? Pues a los de nuestra profesión exactamente lo mismo. A medida que vamos cumpliendo años, y ya no te quiero decir si eres mujer, ¿tú has visto alguna mujer con canas presentando un informativo en este país o un programa de televisión en este país? No, fíjate, la última persona que recuerdo y bueno, que me perdonen, pero la última persona que recuerdo como más entrada en años, quizás fue Rosa María Mateo. Rosa María Mateo, pero hace muchísimo tiempo. Pero te estoy hablando de hace. Hace muchísimo tiempo. Y no me acuerdo si Rosa llevaba canas. Fíjate. No, llevaba canas todavía. Pero te digo, más, te digo, más entrada en años y hace muchos años. Hace muchísimos años de ello. Pero, por ejemplo, no, pues piensa en hombres, ya verás los que te salen con canas que están en esos momentos muchísimos, presentando. Muchísimo. Pues eso es una anécdota, si quieres. Pero es muy significativa esa anécdota. Las mujeres en los medios todavía, con cierta edad, yo creo que lo vamos teniendo más difícil. Y yo creo que es una lástima. Lo digo en general. Mira, hace poco he estado para una organización sin ánimo de lucro, una fundación, para hacer una mesa, moderar una mesa que se llamaba Stop Edadismo. Que yo la palabra edadismo no la tenía muy, muy así, muy cercana. Te he visto mucho. Y mira, es discriminación por la edad, Pablo. Te he visto hablar sobre ello y además sí. Te quería preguntar, ¿eh? Te quiero preguntar sobre, aparte de luego la fundación, que lo tengo aquí porque quiero hablar sobre tu fundación, pero que tú te has metido en algunas, entre comillas, guerras, y una es esa, y además que me llama mucho la atención, ¿no? Porque el tema que comentabas ahora de las periodistas, las comunicadoras, yo lo veo absolutamente de igual forma que tú, te lo digo sinceramente, y además hemos visto presentando en muchos informativos auténticas bellezas, ¿no? Que dices tú, oye, parece como que hay un patrón a veces que buscan un cierto tipo de mujer que se amolde a un... y que son grandísimas profesionales y que además muchas veces cuando tú rascas hay gente que es muy buena, ¿eh? Ojo. Que además son, pues tienen una apariencia física extraordinaria, pero eso es aparte. Pero en el caso que tú comentabas ahora, que has hablado mucho sobre ello, pero luego el tema de la edad, que se habla muy poco, el edadismo ese, te quería preguntar precisamente sobre eso, por la discriminación de la edad, y me he acordado de otra cosa, perdona que vaya mezclando. No te preocupes. Porque viene al caso de las canas. Y es el periodista Larry King, que murió por coronavirus este año, y además tú lo mencionaste. Larry King ha estado en CNN, no sé, los años. O sea, yo he visto noches y noches y creo noches. Creo que 20 o así, sí. Y sí. Noches y noches y noches a Larry King, que tenía su estilo y era Larry King. Y ahí no le sacaba a nadie, o sea, nadie se atrevía a tocar esa figura. Pero también se quedó sin la CNN, sí, primero, al final. Se queda sin trabajo y entonces se va a redes. Sí, y fíjate... Sí, sí. Arrasando. Arrasó realmente, ¿no? Bueno, a lo mejor en América, no sé, las cosas son diferentes. Y en otros países, bueno, Barbara Walters estuvo hasta yo casi 80 años haciendo entrevistas, ¿no? En Argentina, Mirta Legrand tiene 90 y tantos años y está haciendo todavía televisión. No sé, aquí yo creo que no... que yo oía unas... Mira, cuando pasó todo el tema de María Teresa Campos, a mí me dolía muchos de los comentarios que llegaban a través de redes. Por supuesto, pues unos a favor de ella, otros tal, pero algunos eran despreciativos por lo de la edad. A mí me parece que la edad no debe ser una discriminación a la hora de valorar profesionalmente a alguien. Yo creo que los primeros que tenemos que saber nosotros, pero esto me lo decía mi querido Carlos Cano, me decía, hay que irse 5 minutos antes, Isabel. Y me lo decía, pobrecito, con lo joven que era, digo, pero anda, tú eres muy joven todavía, Carlos. Dice, sí, sí, pero yo veo por ahí mucha gente en los escenarios que no se han ido 5 minutos. Hay que irse 5 minutos antes, ¿no? Y yo creo que sobre todo de la profesión pública, de los que estamos expuestos al público, que hay que irse 5 minutos antes, como me decía Carlos Cano. Cuando tú ves que no controlas, que no estás
dando, si no el 100, el 90%, ¿no? Porque creo que por el respeto, por respeto a ti misma, a ti mismo en primer lugar, Y a ¿no? la y al Y público. luego hacia los demás, hacia el público, hacia la gente, hacia su trabajo. Pero otra cosa es, caray, que te quiten los demás, ¿no? Cuando realmente puedes y tienes, todavía estás en una edad estupenda, creativa. Yo creo que estoy en mi mejor, fíjate, desde un punto profesional, yo creo que ahora sé más que antes y estoy más preparada y tengo más pozo y yo creo que ahora lo haría mejor, ¿no? Bueno, pues si ningún directivo piensa eso, hay que aceptar el país en el que estamos. No pasa absolutamente nada. Bueno, pasa, pasa, me gustaría que fuera de otra manera, pero como soy una persona que trato de vivir la vida, el presente, pues haz como decía aquel, como si no te doliera lo que te hacen los demás o te hace la vida, ¿no? Tú tienes que vivir con agradecimiento, tienes que vivir. Yo ya he tenido una carrera maravillosa, Pablo, entonces nunca la imaginé ni nunca hice, nunca me la propuse realmente, ¿no? Me la regaló la vida, me lo regaló la profesión. Entonces, lo único que tengo, si miro hacia atrás, son agradecimiento a muchísima gente y a muchísimas cadenas en las que he trabajado. Y ya está, si tiene que venir algo, vendrá, y si no, pues viviendo una etapa diferente de mi vida, que también es muy interesante. Dedicando mucho tiempo también, comentabas que bueno, tú adoptas a un niño y luego, bueno, pues desarrolla una distrofia muscular, una enfermedad llamada rara, ¿no? Como hay, bueno, pues muchas más de las que deseásemos, ¿no? Como en Radio El Respeto hemos hablado, por ejemplo, de la piel de mariposa. Me estoy acordando de Íñigo Ibarrondo, que estuvo sentado aquí, además, cuando he podido traer a gente a casa, ¿no? Y tú has dedicado ahora, o te dedicas en cuerpo y alma, a tu hijo y también a tu fundación, Fundación Isabel Gemio. Bueno, está intentando hacer un poco el recuento, pero yo creo que has invertido, o habéis invertido, millones de euros, Isabel, en investigación, ¿no? En ciencia. Bueno, nosotros a lo que nos dedicamos es a conseguir dinero, a algo tan simple y tan complicado como eso, ¿no? Conseguir dinero de muchas formas para dárselo a los científicos. En realidad, nosotros no generamos ese dinero, ya nos gustaría, pero no, lo que hacemos es organizar eventos, crear actividades que nos den dinero y, por supuesto, entablar comunicación con muchísimas grandes empresas de nuestro país para que, primero, para hacer pedagogía y entiendan que lo de la ciencia, yo en este tiempo de pandemia también, ¿no? Como llevamos 12 años casi como una voz en el desierto hablando de la importancia de la ciencia, de que la ciencia es un bien común para todos, la necesitamos todos, tarde o temprano necesitamos un tratamiento y todo científico investigando al final va a redundar en beneficio de cada uno de nosotros como sociedad. Y eso en este país todavía no lo hemos valorado, creo yo, desde mi humilde opinión, lo suficiente. Primero a nivel institucional, evidentemente, la inversión era ridícula, la inversión en ciencia era ridícula, pero Bueno, es que ahora sigue siendo es ridícula. lo que te iba a decir, no era en tiempo presente, Claro, es que ahora dedicamos. con una emergencia sanitaria como la que tenemos, resulta que, bueno, van a venir muchos miles de millones de Europa, evidentemente, pero ¿y nosotros? Es decir, por supuesto que hay que apoyar el turismo, faltaría más, pero la locomoción ha tenido mucha más inversión que la ciencia, ¿no? Y estamos en una emergencia. Dicen los científicos que van a venir otras pandemias. Por lo tanto, tenemos que prepararnos para ese otro mundo. Y eso es lo que no entiendo y me desespera y me llena de impotencia. Yo, como tú, también hablo con muchos científicos continuamente, los oigo hablar, sé cómo trabajan, Lo sé sé que porque están ahí.
Lo sé porque estaba investigando sobre tu trabajo, Isabel, con la fundación. Lleváis, bueno, más de una década dedicados. Sí, en 2008 O sea que, arrancamos con otra claro. crisis. Sí, por eso te digo que no es una cosa de anteayer. Llevas más de una década partiéndote la cara. Me imagino que muchas de las cosas que has escuchado ahora con la vacuna, con enjuanes, con que tienen 700.000 euros y han tenido que salir personas de jubilación a venirse a trabajar y Los que... tres grandes científicos que están con las vacunas españoles están jubilados y han Sí, sí, tenido sí. que incorporarse o Sí. querían jubilarse Sí. y no han podido porque han dicho, claro, la sociedad me necesita, ahí voy a estar, Claro. con el mismo sueldo, sin ningún extra, dándolo todo por su vocación, por Sí. su pasión, por la ciencia y por la sociedad, ¿no? Y No lo encantados, valoramos. ¿eh? Ojo, están, porque luego hablas con ellos y vamos a tener aquí, ojalá, en Juanes y vamos a tener bueno, no solo en Juanes, ¿no? Ha A estado, Esteban, Mariano Esteban. sí, Mariano Esteban Sí. y también parte de su equipo, porque Mariano Esteban va más adelantado que en Juanes, Sí. con la vacuna suya, pero que tú llevas más de una década. Siempre lo dices, ¿no? Desgraciadamente, España no se valora la ciencia. Dedicamos, yo soy economista, Isabel, como bien sabes, y dedicamos menos del 1,5 del PIB a... 1,29. Claro, entonces cuando viene Paco con las rebajas y nos encontramos en medio de la pandemia, joder, la vacuna, hay que correr. ¿Por qué no tenemos vacunas? Pues que porque los laboratorios, no hay aquí fábricas, bueno, son muchas razones de hace muchos años. Que eso lo entendemos muy bien con el fútbol, con la cantera, pero esto es igual. Si, Exactamente, si no la tienes... formación de profesionales, todos los que se han ido Claro. durante la crisis anterior, se fueron 11.000 científicos al Claro. extranjero, Sí, ¿no? sí. Esos, la mayoría de ellos no van a volver. No van a volver primero porque se sienten mejor tratados, no solo económicamente, sino mejor respetados en el extranjero. Y eso es muy difícil que vuelva. Como han hecho otros muchos, otras generaciones que nos vienen a la cabeza, grandes nombres que se fueron y no volvieron, ¿no? Como Baselga, el último que ha muerto Sí. desgraciadamente, ¿no? No volvió, no volvió. Porque cuando, pues eso, se sienten respetados en el país que los acoge, pues se quedan allí. Nosotros los perdemos, los formamos aquí, que nos cuesta un dinero, y luego los perdemos, ¿no? Porque no los valoramos. Pero es que ahora con esta gran pandemia, yo alucino con el ministro de Ciencia, de verdad. Y me alegré cuando se nombró a un ministro de Ciencia, Sí. aunque realmente creo que no ha tenido grandes recursos y por lo tanto un ministerio con un nombre pero que no tiene recursos, pues es pues esto que hacen los Claro. políticos, pues para quedar bien, Sí. pero luego no sirve para nada, ¿no? No dudo de su buena voluntad, sin duda alguna, pero al final yo, el ministro, no entendía, no sé si te lo comenté a ti o a quién se lo comentaba. En esta pandemia, al principio, en las ruedas de prensa, yo esperaba al ministro de Ciencia todos los días ahí con el presidente del gobierno, incluso que hablase más que el presidente del gobierno, porque se supone que el ministro de Ciencia sabe, porque ya ha escuchado y por la parte que a él le toca también, pues de cuál es la situación de la ciencia en España. A mí me hubiera parecido un momento extraordinario para hacer pedagogía, para acercar la ciencia a los ciudadanos y decirles, señores, esta es la realidad. Tenemos que cambiar esta fotografía que tenemos en estos instantes. Pues quienes salieron los primeros fueron militares a las ruedas de prensa y no el ministro de Ciencia. Y no se le vio, prácticamente se le ha visto en dos ocasiones. Y dijo que él aspiraba a que aparecernos en inversión a Hungría. Para aparecernos a Hungría tendríamos que doblar la inversión que tenemos en estos momentos. Ya. Yo no quiero parecerme a Hungría. Yo quiero que nos parezcamos o quisiera aspirar a parecerme a Alemania, Sí, a Estados Unidos, no a a Reino Israel, Unido. a incluso a Suiza, que tú conoces muy bien, que Sí, has sí, sí. estado allí, ¿no? Es decir, no, parecernos a Hungría, dijo el ministro en una entrevista. Bueno, Es yo es que que creo yo creo que lo que no hablamos. entiendo nada, es que no Yo entiendo nada. creo que lo hablamos, Isabel. Nos hemos encontrado con la generación más mediocre. Bueno, yo tengo 47 años, pero hay que echar la vista atrás y leer para encontrarse con una generación tan mediocre con honrosísimas excepciones, ¿eh? Y me dice la gente, pero mójate, ¿con quién? Bueno, siempre he dicho, ponga una Jacinda en su vida, ponga una Angela Merkel en su vida,
Bueno, hay Pues excepciones, mira, ¿no? la de, ¿cómo se llama? Auden, ¿cómo se Sí, llama? sí, sí. Se me ha ido ahora el No, no, me nombre. estás hablando de Nueva Zelanda, ¿no? Nueva Zelanda. Sí, Mira qué Jacinda. maravilla. Jacinda, siempre Ahora va a digo subir Po. los impuestos, va a subir los impuestos a los más ricos. Pero es Ponga. que acaso eso no es normal. Es que Ponga. no tiene que pagar el que más tiene. Ponga una Jacinda en su vida, ¿no? Siempre lo he dicho. Eso es, eso es. Ponga Es una. decir, que sí que hay políticos, claro que sí que hay políticos. Y yo no digo de verdad que todos los nuestros, todos. Yo creo que Carmen Calvo, por ejemplo, es una mujer muy, muy ponderada, con mucha experiencia. Yo he notado un cambio, fíjate que no me gusta hablar de esto, ¿no? Pero he notado un cambio de ella, bueno, pues brutal, ¿eh? Brutal. De Salvador Illa. O sea, digo, con ese cambio de ministerio he notado un cambio a mejor, por lo El menos, Ministerio de Sanidad, dices. sí. He notado ese cambio yo, ¿eh? Desde mi pequeño pupitre aquí. He notado un cambio como tomarnos las cosas un poco más en serio que antes, ¿no? Pero, Pues no no lo sé. sé, no lo sé, Pablo, no lo sé. Vemos una foto muy. Fíjate, hablabas. Te voy a comentar ahora esa pasión, pues mezclando un poco todo, ¿no? Porque esta es una charla, pues están surgiendo ¿Qué va surgiendo ahí? muchos ¿Cómo? temas. Y hablábamos antes de esa pasión por investigar, ¿no? Y de prepararte las cosas. Yo llevo 2 semanas, Isabel, inmerso en el tema de la vacuna AstraZeneca. Ay, eso me interesa muchísimo, Bueno, porque igual me toca a mí. pues llevo 2 semanas, te digo, ¿Cómo lo fines, ves? días, noches, hablando ¿Qué con. tienes? ¿Qué información Bueno, tienes? pues te voy a hacer bueno, pues lo que debo hacer, que mañana la gente vea nuestro programa Horizonte, porque va a versar sobre eso, ¿no? Ah, muy bien. Pero lo cuento, si quieres, te cuento mi opinión, ¿no? Más que mi opinión, que quiero que la gente mañana vea el programa porque vamos a llevar a gente de primer nivel, pero muchos, fíjate, no quieren ir. Gente que en privado te daba una opinión y que cuando se les ha invitado no han querido venir. Y que alguien hoy me haya mandado un mensaje en redes y me ha dicho, no, joder, es que tú ahora eres antivacunas, ¿no? Y digo, o sea, que yo. ¿Soy antivacunas? No, para nada, creo que te estás equivocando. Pero lo que no admito es que se nos trate de manera tan infantil, ¿no? Que se nos diga, estos son los datos. Y luego usted, pues, Decida. decida Claro, o no. porque no es obligatorio, ¿no? No se No. puede obligar a nadie a vacunarse. No se puede obligar a nadie a vacunarse, pero yo creo que hay que contarle a la gente las informaciones que tenemos a día de hoy. Y hay muchas cosas que no se saben todavía. Pero dígale a la gente, todavía no lo sabemos. Estamos en ello. Pero ¿sabes lo que pasa? Que hay una desconfianza tan bestial en todo lo que dices y en todo lo que haces, que ya la gente no se cree nada. Claro, pero ese es el tema, porque como nosotros tratamos, ¿no?, de escuchar la parte científica, los que entienden de eso es que todavía, por estos casos que ha habido de muertes, por ejemplo, no hay suficiente contraste, no hay suficiente Bueno, es que información, están en ello. seguimiento, tiempo, qué es lo que se necesita para demostrar las cosas científicamente. Entonces, no todas las muertes parece ser que se pueden relacionar con la vacuna, ¿no? Con la vacuna de AstraZeneca. Y luego, porque cada persona, vamos a ver, la vacuna de la gripe, Pablo, había gente que moría también con la vacuna de la gripe, Sí, sí, sí. gente con unas patologías mayores, etcétera. ¿Sabes lo que Yo no pasa? quiero pensar, yo en ese sentido creo en la voz científica y en los expertos de la agencia De la EMA. estatal, ¿no? O en España, Tanto sí. europea como Sí. española, que asesoran y que están supervisando absolutamente las cuatro vacunas. Si no, no se sacarían al mercado. Primero porque se termina sabiendo todo, Pablo. Es que se termina sabiendo todo. O Sí, sea, fíjate y que. nadie, yo no creo los científicos saquen algo que sea, que no esté totalmente por el tiempo. Vamos a ver, ¿cuántas veces hemos hablado? La ciencia necesita tiempo, necesita contrastar las cosas.
ensayar las cosas. Y aquí se ha corrido mucho porque el mundo entero demandaba vacunas. ¿Y la vacuna para cuándo? ¿Y la vacuna para cuándo? Sí. Pues los científicos han corrido muchísimo porque se les obligaba desde los laboratorios y desde los gobiernos. Y es normal, se estaba muriendo la gente, han muerto 2 millones Sí, de sí. personas en el mundo, por favor, es lógico. Entonces, ¿qué pasa? Que no se han hecho las cosas como tendrían que hacerse para que fueran absolutamente, bueno, que no hay nada. Mira, el otro día escuché a un señor, a un médico, que ahora no me acuerdo quién era, a un científico, no me acuerdo, en que el nolotil está prohibido en algunos países Sí, por yo los efectos sí, secundarios. yo te lo cuento si quieres muy rápido. El Nolotil está prohibido en algunos países, en España no, pero en países de, por ejemplo, en países del norte de Europa, porque se sabe que hay un componente genético que en la gente del norte de Europa tiene, que les afecta, pues que les puede llegar a matar. De hecho, en España han fallecido gente del Reino Unido cuando han venido a pasar las vacaciones y con un dolor muy fuerte en una farmacia les han dado un Nolotil y se ha acabado Fíjate. muriendo, ¿no? Entonces, lo que no se sabe en este momento, y yo llevo, ya te digo, 2 semanas inmerso profundamente en esto. Os escucharé mañana atentamente. Sí, pues hay cosas, hay hipótesis de lo que está pasando. Ya la causalidad, sí que estamos hablando, porque luego se mezclan muchas cosas, ¿eh? Pero estamos hablando de los trombos muy, 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 muy raros, ¿eh? No de todos los trombos, de los trombos muy, muy raros. Y ya se dice, oye, hay algo, parece que hay, ¿no? Bueno, ahora hay que saber por qué es, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitan tiempo los científicos y dinero, inversión, y estamos viviendo esto en tiempo real. Pero diga a la gente, oiga, necesitamos tiempo. Esto es lo que estamos viendo con transparencia. Y creo que el gran problema está en la comunicación, entre la falta de confianza, más la falta de comunicación, porque no se nos cuentan las cosas bien. Yo creo que tenemos aquí un guirigay tremendo, ¿no? Pero volviendo al tema de tu fundación, Isabel, tú me imagino que muchas cosas de las que estás viendo ahora ya te has enfrentado a ellas tú. O sea, tú ya te has partido la cara con todo el mundo con esas enfermedades raras y que hay que apoyar e invertir. Bueno, imagínate, si estamos diciendo que no se apoya en general, la ciencia, cuando nos va la salud en ello, la vida en ello, Sí, claro, las pues enfermedades imagínate con raras. enfermedades, con patologías minoritarias que no son rentables para los laboratorios, que no son el objetivo de los gobiernos Claro. porque son minoritarias, porque hay pocos enfermos, y son además enfermos, Pablo, con mucho sufrimiento y con una vida muy complicada. Entonces, claro, no son, digamos, no tienen, no se movilizan, no tienen fuerzas para ser los guerreros que son, pues a lo mejor otros activistas, ¿no? Entonces, ya bastante complicada tienen la vida estos enfermos. Entonces, bueno, pues por eso nuestra fundación surgió por la poca investigación que yo vi que había en este país con respecto a las enfermedades minoritarias. Quería poner ese granito de arena, ¿no? Me he sentido a veces como una voz en el desierto, muy difícil. Ahí están mis perras. Mira, esa es la voz. Mira. Están corroborando lo que Mi duna. decías. ¿Sabes por qué las grandes corporaciones? Aquí no hay cultura del mecenazgo científico, Pablo. No hay. Yo envidio al mundo anglosajón, de verdad. O sea, hay una conciencia. Ya no hablo de lo público, ¿eh? Ya no hablo solo de lo público, que también, sino No, de lo del privado, del capital privado. Tanto mecenazgo. puede hacer, ¿no? ¿Qué tanto podría hacer realmente si hubiera conciencia? Las grandes corporaciones todavía no donan a la ciencia, no donan. Luego, pero hay por falta de cultura, de conciencia, también por poco estímulo fiscal, ¿no? Los estímulos fiscales pues son muy bajos realmente, ¿no? La ley del mecenazgo no la ha sacado ningún partido, ni el PP, ni el PSOE. Digo los que han estado gobernando, lógicamente, Sí, que sí, son sí. los que algunos incluso las llevaban en su programa y nunca ha salido esa ley del mecenazgo. Entonces se podrían hacer muchas cosas, pero bueno, como soy de las que, aparte de exigir y de criticar y de tal a los políticos, pues pienso ¿y yo qué hago, no? Por eso puse en marcha la La fundación fundación. con
pues con un chico, el primer director era un afectado con 26 años, él tiene una distrofia también desde los 14 años. Luego ahora trabaja en un gran banco y no tiene tiempo para dedicarse, y luego ya tenemos otra directora, él sigue en el patronato. Y tenemos ahí un patronato maravilloso y un comité científico para mí, de los mejores que más saben de estas enfermedades en España. Y ahora mismo estamos atravesando, pues, ¿qué te voy a decir, Pablo? Como tantísimas fundaciones. Ahora ya el desierto ya no tiene ni oasis, ya no se espera ni el oasis de momento, ¿no? Porque, claro, nuestros eventos, Claro, todo lo están que todos, hacíamos, claro. nuestros actos maravillosos con artistas, Serrat, gente que Estrella Morente, cosas que hicimos en el Teatro Real con Miguel Ríos, con una orquesta que fue la primera vez que fue al Teatro Real, cosas tan bonitas que hicimos, ¿no? Pues todo eso no podemos hacerlo ahora. Y Queda luego menos, las Isabel. empresas también, pues todo es para el coronavirus, todo es para el Ya. coronavirus, que me parece bien, que me parece bien, ¿no? Claro. Pero yo creo que no tiene que ir en detrimento de otras patologías que ya de por sí eran poco investigadas, como para que ahora se les reste más recursos. Entonces estamos atravesando un momento, bueno, porque yo Tremendo. soy positiva, pero en fin, ¿para qué contarte? Pero ¿sabes lo bueno? Que es un día menos ya para que eso pueda volver a llevarse a cabo. Además, tengo el convencimiento, fíjate, que vamos a intento ser optimista y que vamos a tener un rebote, por lo menos durante una temporada, de las Sí, eres ganas. optimista, Pablo. Yo cada día soy más pesimista, fíjate, ya me empiezo a preocupar. Es que me niego a eso, fíjate. Claro, es que eso nos lleva solamente al desastre, ¿no? Ya bastante mal estamos psicológicamente Mira, y tenemos que ir abriendo puertas y echar, yo creo que impulsar mucho el ánimo Sí. y los que damos la cara, además, yo creo que tenemos que animar a la gente a que saque su mejor parte, a que confíen, que entre todos tenemos que conseguirlo, ¿no? Fíjate, yo me niego a eso porque y además soy muy de cuando estoy tantas horas viendo tanto dolor y tal, de dejarme llevar, ¿no? Pero luego tengo ese momento de ponerme una canción y decir, para arriba, ¿no? Y entonces me niego porque el mundo se mueve por expectativas. Y cuando uno analiza los grandes movimientos bursátiles, hay dinero, hay dinero. Y ese Mucho dinero dinero. está embolsado, y ese dinero está ahí. Por supuesto, habrá gente que nos esté viendo ahora que ha perdido su trabajo, que lo está pasando muy mal. Por supuesto que hay esos casos, ¿no? Y además que son muchos y van a ser más. Pero estoy convencido de que vamos a poder entre todos, ¿no? Cuando empecemos a ver un poco la luz, porque llevamos un túnel demasiado largo y demasiado oscuro, pero que queda un día menos y que vamos a vivir una temporada de, oye, vamos a volver a viajar, la gente que pueda va a volver a gastar, se va a poder volver a Sí, invertir. y puede pasar como, pues, después de los años 20, ¿verdad? De la crisis Déjame del que opino 18 del del 10. crack del 29, que fue Sí, terrible, ¿no? sí, Pero luego los años 30, sí. 40, la gente tuvo mucha energía. Luego llegó la guerra también, en fin, fue tremendo. O sea, ¿qué Sí, hemos pero. pasado? Es que sí, por eso te decía antes, te hablaba de esas generaciones mayores que han vivido lo que han vivido. Y a lo mejor tienes razón, y a lo mejor después de este tiempo tan, tan, tan difícil, pues renacemos. Y la economía se mueve, pero yo, ¿sabes, Pablo? Lo que digo, eso me lo decía también Elsa Ponset, volver a lo de antes, exactamente lo de antes, No, a claro, es que este capitalismo salvaje, desregulado. Las grandes corporaciones ahora son los reyes del mambo, sin pagar los impuestos que tienen que pagar en los países, con esta vigilancia que tienen sobre nosotros con nuestros datos. Por eso me hacía gracia cuando dice la gente que con la vacuna nos van a meter un microchip. Sí. Digo, pero si ya estamos súper vigilados, ¿para qué nos van a vigilar más? Pero si ya con el móvil, con esto nos tienen hipervigilados Claro. absolutamente, saben más de nosotros que nuestra familia. Yo me niego, Entonces, fíjate Isabel, me niego a que volvamos a eso, me niego. yo también, pero me parece, en eso soy pesimista, en eso soy pesimista. Bueno, En el ser humano tiene una memoria muy frágil, ¿sabes? sí, es Muy. verdad, pero ¿sabes lo que pasa? Que si los que tenemos esa energía y los que tenemos el empuje nos damos por derrotados,
Eso es como salir al campo habiendo ya perdido. No, 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 eso no. Me niego. Es que me Tirar la niego. toalla ni en el baño. Pues En el baño eso. no se puede tirar la toalla al suelo. Me niego. Hay que colgarla, hay que meterla en el cesto de la ropa sucia, ¿no? Pues eso, me Pues niego. eso está clarísimo. Los que somos, yo creo que es una forma de ser, ¿verdad, Pablo? Los que tenemos esta forma de ser vitalistas, a pesar de todo, a pesar Y de la es que hay vida, a pesar muchos, como de, a pesar Isabel, somos de lo que muchos. decía Benedetti, ¿no? A pesar del dolor del mundo, ¿no? Claro que sí, en todo hay oportunidades para mejorar, para sacar lo mejor de nosotros, para crecer como seres humanos. Yo no quiero pensar que no sirva de nada esta experiencia. Yo no quiero pensar que no estemos en reflexión y que ahora pues vayamos eligiendo mejor a los políticos, vayamos consumiendo de una forma más responsable. Sí, hoy he Pues visto yo. un post tuyo que me ha encantado, en el que hablaba sobre la ropa. Hoy lo he Sí, puesto, sí. sí, Es que he sí. visto unos datos que son En terribles. tu Instagram. Y que has decidido las cosas que no te pones, pues donarlas o Pues darlas y dejar de comprar determinados sí, tipos de poliéster, compuestos. Pablo, poliéster. Pero La fíjate. cantidad de petróleo, bueno, aparte de, mira, ahora con este carguero que hemos visto, fíjate lo que dependemos del exterior, de tantísimas cosas del exterior, que eso también es muy interesante. Tú como economista, imagino que te parecerá muy interesante todo Sí, eso, ¿no? pero fíjate, es que Pero lo que comentabas tú de la ropa, ahora hay grandes empresas que ya están haciendo campañas muy específicas sobre eso, ahorro de agua, algo está pasando. sí, muchísimas empresas que incluso creando ropas con materias absolutamente sostenibles, ¿no? La biomasa, tantísimas cosas para calentarnos, para la calefacción. Está cambiando el mundo, las renovables, por fin, por fin. Por ejemplo, fíjate el tiempo que llevamos atrasado en ese tema de las renovables. Alemania hace ya muchísimo tiempo, nosotros con las renovables y tanto sol, y resulta que aquí nunca lo hemos aprovechado realmente. Si es que además Todo eso crea puestos de trabajo el también. poder lo tenemos Es nosotros, decir, yo Isabel. creo que un mundo más sostenible y más justo también puede hacer funcionar la economía, una economía más humana, esta economía que le llaman circular, más social, ¿no? Teniendo en cuenta pues la justicia de verdad, ¿no? ¿Por qué este crecimiento de las grandes corporaciones que quieren cada vez ganar más y más y más y más y más? A costa de todo, de todo lo que nos está pasando. El crecimiento eterno es insostenible y por eso hay ciclos. ¿Verdad? Yo eso es lo que he leído, yo en fin no entiendo, Pablo, de Es verdad, porque leo insostenible. mucho, me interesa muchísimo, leo No. a todos los economistas, a los que analizan todo eso. Este crecimiento continuo no puede ser, Es no insostenible. podemos seguir por ahí. No, claro que no. Y además es que, bueno, pues nos enfrentaremos, como nos hemos ido enfrentando a lo largo de las décadas, a ciclos de arribas, de subidas, de grandes cracks, de vueltas para arriba. Pero al final lo que tenemos que pensar, Isabel, es que el poder, los que realmente lo tenemos somos nosotros. Al igual que hablábamos de ese voto, el poder tú colgar un tuit y decir, hoy me he dado cuenta de que no voy a volver a comprar ropa que tenga este determinado tipo de compuestos porque no son buenos y no lo voy, y tienes, ya has hecho, eso ya es poder. Cuando nos demos cuenta de que sin lucha, sin, al revés, en hablar, ¿no? Y en, oye, pues tenemos que ir en otra dirección. Fíjate, yo estoy trabajando con gente que ha estado en Radio El Respeto en un proyecto precioso, y ojalá podamos de alguna manera colaborar en el futuro, de cómo podría o qué cosas tendría que cambiar el mundo post-coronavirus, pero con una mirada positiva, con un... Constructiva, Sí, constructiva, absolutamente. porque nos va la vida en ello, es que nos va a todos, es que estamos en este barco. Absolutamente. Algunos van en primera clase y otros abajo del todo, ¿vale? Pero vamos todos en el mismo barco y si el barco se va a pique, nos vamos todos. Y Y de se van a verdad, escribir esta muchos. conciencia de que esto no me tocará a mí, Claro. de que esto, por eso el cambio climático nunca había calado, aunque los últimos años ya más por los chicos jóvenes, por las chicas jóvenes, Sí. porque se han preocupado de verdad por el cambio climático. El cambio climático no es otra
cosa que tu entorno, es que tu playa esté limpia, Sí. es de no tirar plásticos que son terribles y que tardan no sé cuántos cientos de años en degradarse, ¿no? Como el poliéster este también Sí, sí, dichoso, sí. que es tremendo. Pues yo creo que todos, absolutamente todos, tenemos que hacerlo porque nos jugamos, ya no es aquello de a mí no me va a tocar, ¿no? Claro, es que ahí está Nos la está clave. tocando, nos ha tocado. Pero es Isabel, que es tú que lo habrás leído también, la la clave gran está crisis ahí. climática que se acerca, dicen que puede ser todavía peor que esta. Sí, pero fíjate, el otro día vi un documental, y ya son las 12, ¿no? Pero no me enrollo, ¿eh? Pero vi un documental que se llama Siscope, perdóname, Siscor, bueno, La conspiración del mar, ¿no? Conspiracy, Seas, Copper, o, no, no, ya ni me sale, ¿no? Porque es muy tarde. De la gente que hizo el documental sobre la carne, ¿no? Son los mismos productores de, bueno, pues estas granjas, pues aquí hablan del mar, de lo explotado que está el mar. Y cuando tú lo ves, te impacta mucho, pero luego tienes una mirada crítica. A mí me gusta escuchar luego puntos de vista divergentes Claro. en podcasts americanos de gente que tiene una visión crítica sobre el documental. Y lo incorporo y digo, joder, qué razón tienen en algunas cosas que yo ni me había pasado, parado a pensar. Y te das cuenta, hablando del cambio climático, que no me quiero desviar, de que el mundo, el universo, los mares, los ecosistemas, tienen una capacidad de regeneración increíble. Si les dejas un poquito de espacio, se recuperan esos entornos rapidísimamente. Pero el cambio empieza por cada uno de nosotros. Lo que estabas comentando a mí me saca de quicio. Yo cuando me voy a correr por el monte, que corro casi todos los días por un monte precioso, muchos días me voy con las manos llenas de geles, de latas, que voy recogiendo mientras corro, me Y paro. ahora mascarillas. Te encuentras mascarillas por todas Bueno, partes. pero Pero muchísimas, cómo la incluso gente... colgadas de los árboles. Es Y entonces te horrible. planteas, en el momento en el que empezamos a pasar, y dices, a eso que la recoja el que la ha tirado, ¿no? Si en vez de eso, en vez de hacer eso, tú te agachas y coges esa lata, lo de una mascarilla te puede dar más yuyu porque dices, a ver, ¿qué ha pasado con esa Claro, mascarilla, ¿no? evidentemente, Es pero igual bueno, que un sí, con preservativo, ¿no? algo. Pero esa lata o un gel, ¿no? Que la gente va en bici y tira un gel o corriendo, ¿no? Ese gesto ya estás cambiando el mundo. Y suena. Y no tirarla, y sobre todo educación. Sí, por Educación. Hay supuesto. cosas que se tienen que educar en el colegio, Pablo. Por supuesto que En sí, el Isabel. colegio. Por No supuesto. se tiene que tirar nada a la calle. Por supuesto que El sí, pero mundo fíjate. del hábitat es donde vivimos. Pero fíjate una cosa. Yo cuando he vivido muchos años en Suiza, y lo que me llamó más la atención, cada vez que lo cuento, la gente se ríe, ¿no? Que tú entrabas en los parkings públicos en Suiza y no olían a pis. No, olían a pis. Aquí ¿Que tú entras. les echan un perfume o qué? No, que la gente no hace pis dentro del parking. Es que aquí tú ves. No, pero ni siquiera dónde van los perros y esto tampoco huelen o No, no, qué. no, no digo los parques, digo los parkings de aparcar el coche. Tú te vas a muchos. Pero hay quien hace pipí. Tú Por te vas a favor. muchos parkings públicos en este país y apestan a pis, porque mucha gente hace pis. Y Qué tú en horror, Suiza qué horror. no te Sí, encuentras. tienes razón. Sí, ahora que lo dices, No, yo no no. soy mucho de parking porque a mí me entra una claustrofobia. Pero yo te lo digo. Pero hay un efecto que está muy bien estudiado de que tú estás en un entorno limpio y no tiras nada. O Que sea, sí, que sí. en Suiza dices las calles, no hay Responsabilidad, colillas. responsabilidad Y entonces. absolutamente de todos. Pero claro, cuando tú ves en tu entorno que todo el mundo está haciendo lo mismo, dices, coño, yo no voy a hacer esto. O sea, yo no voy a tirar algo porque me va a mirar todo el mundo raro. Entonces, si todos. O sea, estoy de acuerdo contigo en la educación, de que hay que educar. Sí, pero todo empieza por ti. En ese momento en que tú tienes el poder para votar, para no tirar ese gel, Todo, para no hacer todo. pis donde no. Oye, todos nos hemos equivocado alguna vez y yo me echo pis de risa en algún sitio. Pero oye. El poder de la gente, sin duda alguna. El poder de la gente. Y Sí. una vez que nos demos cuenta de esos, porque estamos tan. Pisoteados mentalmente, en el momento que nos demos cuenta que los que tenemos ese poder somos nosotros y usarlo de manera no combativa, no
de pelea, Sí. no de lanzarla. Y no, no, no agresiva. Exacto. Yo creo que hace falta concordia. Yo creo que todos necesitamos un poquito de bajar el tono, del ruido. Y el ruido dialéctico y la agresividad verbal, a través de las palabras se puede ensuciar mucho el ambiente. Sí, y Y no está se muy sucio ya, ve ¿eh? con claridad, no se razona de la misma manera que con calma. Ahora, vale, hay mucha gente que lo está pasando mal, hay mucha gente que está cansada, todos estamos cansados, pero yo creo que hay que ser positivos y Claro que sí. pensar en los demás, tener un poco de empatía con los que peor lo están Y pasando. respeto, Isabel. Respeto, respeto, si es que mira dónde estamos, en respeto. Claro que sí. Oye, son las 12 y 4. Bueno, yo no he visto la hora, yo te he seguido a ti, pues mira, Bueno, mira, se me ha hecho muy podría agradable. pasarme toda la noche hablando contigo y de hecho me encantará que vuelvas, Igualmente. pero te lanzo un guante. Si en algún momento te planteas, oye, quiero hacer algo de radio desde mi casa, yo te ayudo, con lo poco que sé, pero Bueno, sabes mucho más que yo. yo te Yo, ayudo. venga, Y lo hablamos. dos, queda un día menos para que la Fundación Isabel Gemio vuelva a hacer esos eventos maravillosos. Yo tengo en mente hacer algo y me encantaría hacerlo contigo. Voy a ver, porque me canta por aquí mi amigo Nacho por el pinganillo, que no se te olvide una cosa. Y ahora ¿Qué? lo tengo que encontrar, a ver dónde lo he dejado, vaya desastre. ¿Has perdido algo? Sí, he perdido algo que te quería dar, pero Bueno, bueno, ahora pero voy a ver si lo encuentro. Lo tengo que encontrar, y si no, yo creo que mi mujer, si me está viendo, que acuda al rescate y me lo traiga. ay, qué bueno. Que Tu me lo mujer si te traiga. está viendo, que te ayude. Qué desastre, no sé dónde lo he metido. Pero Isabel, tenemos que hacer algo Venga, sí. para recaudar fondos para la gente Para que, la investigación claro que de sí, enfermedades minoritarias de o para más enfermedades. cosas, a mí me da igual, si Sí, pero yo bueno, pero eso tú es sumar. has venido al programa. Estoy aquí como loco buscando dónde he dejado yo esto. Bueno, vamos a ver si aparece. Pero tenemos que hacer algo juntos, Isabel. Tenemos que hacer algo juntos. Pues cuando hay voluntad, Pablo, es lo que yo digo, cuando a veces la gente me dice, pero ¿y yo qué puedo hacer? Pues yo le digo, pregúntatelo. Claro que sí. Pregúntate, si tú te preguntas, ¿qué puedo hacer? Seguro que encuentras una respuesta. El que vive por la vida anestesiado, que no le importa nada, el mundo en el que vive solo para como el gigante, como aquel cuento que le contaba a mis hijos cuando eran pequeños, ¿no? Que tú también seguro que conocerás, porque es un clásico del gigante egoísta. Todo es mío, todo en mi jardín es mío, mío, mío. Solamente piensas en tu jardín, en lo tuyo, en los tuyos. Esto ya tenemos que darnos cuenta de que todo está interrelacionado, que depende de todos, que nos estamos jugando de verdad muchísimo y que podemos hacer Mira, todo, absolutamente podemos hacer algo. yo tengo un ángel de la guarda que ha abierto una puerta, no sé si lo habéis escuchado, porque estaba escuchándome. Te estaba escuchando, desde luego. Eso es maravilloso. Y esto, que es el parche de respetable, que te haré Qué llegar, bonito. ojalá te lo pueda dar en mano y si no te lo mandaré a casa. Sí. No, no, no. Tenemos que tomar un café Claro que y sí. quedar y hablamos y ahí se nos van a ocurrir más ideas a ti y a mí porque tú eres una mente inquieta como yo. Yo tampoco paro nunca de darle a esta cabecita loca que Dios me ha dado Pues y vamos a hacer bueno, algo siempre se juntos, nos ocurren Isabel. cosas. Claro que sí, porque además los que tenemos esa energía, porque hay gente que lamentablemente no la tiene porque la ha perdido o porque no tiene tanta, pero se la vamos a infundir, Exacto. haciendo algo muy bonito. Sí, Y como queda un día porque menos para poder. como dijo alguien, ¿no? Cuando se encuentra el qué, encuentras el cómo. Claro que sí. Claro que sí. Isabel Gemio, un honor. Gracias. Ojalá podamos volver a charlar muy pronto. Seguro que sí. Me ha encantado. No tenía para nada previsto que la noche fuera de esta manera, pero me lo he pasado en grande. Pues a mí se me ha pasado tan bien que no me he dado cuenta de la hora.
Pues, Mi hijo debe estar por ahí esperando también. pues ya lo siento, ¿eh? Ahora ya, como no ha fallado nada, además el directo no ha fallado, pues todo estupendo. No, mira, Muchísimas te gracias, voy a Pablo. mira toda la gente que tenemos aquí mandando mensajes. No sé si lo ¿Sí? mira, mira, mira. No sé si lo ves por aquí. Ay, sí, me Fíjate, pongo la gafa porque yo ya no tengo. Yo tuve toda mi la hijo gente. con Vamos a ver. dos. Espérate un Madre momento. mía. Fíjate, 1.400 personas. Pablo, y mil gracias también. O a tu mujer, a tu mujer. Te le da las gracias a tu mujer también, mira, por haber abierto esa puerta, ¿no? Sí, mira, vamos a ver por aquí porque, bueno, tenemos un montón de mensajes. Mi amigo Nacho Sevilla, que está por aquí, mandándole un mensaje para ti. Bueno, Isabel Gemio, me cae mejor que antes. Fíjate, Isabel. Fíjate tú, Pues fíjate tú. esto nos lo dice Asterio, pero mira, toda la gente que nos está escribiendo, que ha estado esta noche viéndote, esta es la magia, pues de las cosas, ¿no? Pues eso es Decir, lo bonito claro que sí. y por eso yo en la vida he procurado nunca juzgar a los demás, porque a veces es fácil, ¿no? Juzgar a los demás y las imágenes públicas que a veces nos llegan no depende solo de ti, depende de los demás también Totalmente. y es muy fácil juzgar. Entonces yo he aprendido en la vida a no juzgar a los demás, no hacer aquello que no me gusta que me. No hacer a los demás lo que no me gusta que me hagan a mí. Claro que sí. Siempre con respeto. Te has convertido ya en una respetable comparche. Gracias. Gracias Nos siempre. vemos pronto. Gracias, Pablo. Un abrazo y felicidades por todo lo que estás haciendo, que es impresionante, de verdad. Bueno. Me alegro muchísimo. Disfrútalo Muchísimas gracias a mucho. ti. Buenas Un noches, Isabel. abrazo. Gracias. Bueno, y son las 12 y 10, se me ha pasado volando. Cuando uno entrevista pues a alguien a la que, bueno, pues has admirado durante tanto tiempo y accede a estar contigo y pasar 2 horas de su tiempo charlando de lo divino y de lo humano, pues no queda más. Me voy a ir a la cama pues con una sonrisa oreja a oreja. Espero, no hemos metido preguntas, pero espero que hayáis pasado una noche agradable, que hayáis cambiado un poco vuestra idea de todo pandemia, 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 pandemia. Y bueno, pues que esta charla haya servido también pues para conocer alguna faceta seguramente de Isabel que no teníais en mente. Y bueno, en Radio El Respeto ya sabéis que siempre os intentamos sorprender con nuevas cosas. Vamos a tener a gente como siempre con cosas interesantes que contar muy pronto. Así que suscribiros al canal, activar las notificaciones porque nunca sabemos cuándo vamos a volver. Como siempre os decimos, cuando tengamos cosas que contar a través de gente tan interesante como Isabel Gemio. Gracias por estar ahí, que paséis una muy feliz noche. Si nos estáis escuchando de día, pues que tengáis un muy feliz día. Muchísimas gracias. Gracias por estar ahí. A light that died with the night.